que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés, sí, Elías.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Los muros se han derribado, las puertas se han quemado, y las arpas que tocamos en los sauces se han colgado, y no podemos cantar los cantos de Jehová en tierra extraña. En tierra extraña no puedo olvidar a Jerusalén, no puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. No puedo olvidar a Jerusalén, no puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. En Isaías 62 dice: por amor a Sion no callaré, y por amor a Jerusalén no después.
ayuda de Dios, yo recuerdo así yo. En Isaías 62 dice: por amor a Sion no callaré, ni por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que su justicia resplandezca. Cuando Jehová
las olas del ave, ya por ella muchos han entrado. Una gran explosión oímos por fin, siete truenos se dijeron sus voces, esta vez hablaron claro los misterios de los siete sellos. Estamos en la segunda etapa de un misterio triste, una parte hablada por el libro, la otra está en ti. Llegó a casa el mensaje de la paloma herida, y ha regresado hoy. Levantamos hacia arriba hasta que lleguemos a la cima de la séptima montaña, y allá cambiaremos dimensión, entraremos en otra tierra, estaremos con nuestros amados, aquellos que ya se fueron. Llegó a casa el mensaje de la paloma herida, y ha regresado otra vez en el poder de la palabra, hablando resurrección, hablando fe de rapto, completa redención de un estado. Ha podido entrar un celestial y un mundo celestial, entrando a nuestras almas. Están sueltos el cuervo y la paloma, los poderes de la tierra. Uno come la carne de los cielos, la paloma está en ti. Un ciclo de tiempo ha terminado, y aquí estamos en esta realidad de la cual no es.
yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplande.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Vamos a darle gracias por este glorioso día. Gracias, Padre Celestial, por habernos brindado, Señor, habernos dado este alimento espiritual para vuestras almas que estaban guardadas, oh Padre, y tú has venido a través del séptimo ángel a revelar todos los misterios, oh Padre. Juan, siendo el tipo de la novia, oh Padre, él dijo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte, dice que pregonaba gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan que yo lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Oh Padre amado, pero Juan también dijo en Apocalipsis 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Pero cuando Juan iba a escribir, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces tú tenías que enviar a Apocalipsis 17 a un ángel mensajero profeta, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Padre amado, esta es nuestra realidad, Señor, de este último tiempo, de este último día, de este último segundos que estamos aquí sobre esta tierra, Padre. Gracias, Señor, y nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Señor, muchas gracias. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena juntamente, te decimos gracias, Padre amado, por este alimento de este último tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Las señales de su venida. Predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1962. Iniciamos con este compañerismo, hermana Reina, por favor. En los párrafos 59 al 68. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje. Las señales de su venida. Párrafo 59. Falsos profetas o paganos incrédulos, de cualquier manera que ustedes los quieran llamar, porque todo el que no cree la palabra es un incrédulo. Eso es exactamente correcto. Ellos están temerosos y ellos dan falso testimonio de la palabra. Ellos dicen que la palabra no quiere decir esto. Ella quiere decir exactamente lo que dice. Ellos dicen, bueno, eso fue para los apóstoles. Eso fue para, bueno, ¿cómo pueden ellos predicar entonces que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Ven? La palabra dice que Él es el mismo ayer. Bueno, en cierto sentido, Él es el mismo. Él es el mismo en todo sentido. Sí, señor. Sí, seguro que él lo es. Sí, señor. 60. Falsos profetas o paganos incrédulos dan falsas señales.
Entonces, ¿qué clase de señal darán ellos? Miren, recuerden que todos ellos van a... Ellos no son comunistas, ellos son religiosos. Un comunista nunca engañará a nadie, seguro. Pero esta clase va a engañar a los escogidos si fuere posible. ¿Ven? ¿Qué dirá él? No dirá vengan y nazcan, sino vengan y únanse. ¿Ven? Esos son falsos profetas. ¿Ven? Vengan y únanse de nuevo. Pero ustedes no se deben unir de nuevo, sino nacer de nuevo. Falsas señales. Miren, ellos también le dicen a la gente, no crean esas señales. Por supuesto, ellos están temerosos de ellas. Así es como la Biblia dice que ellos estarían. ¿Ven? Ellos estarían temerosos de las señales de Dios, las señales del cielo. 61. Dios envía señales del cielo, de su palabra. Y la gente, los incrédulos dicen, no reciban sus enseñanzas, apártense de sus enseñanzas. Miren, ellos son eruditos. No aprendan los caminos de ellos. Ellos tienen caminos de seminarios y toda clase de caminos como esos. Apártense de ellos. Quédense exactamente con la palabra. ¿Ven? Apártense de ellos, porque ellos van a producir falsas señales. Pues Jesús dijo en Marcos, el capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. Sí, Señor, eso es correcto. Así que si esas señales no lo siguen y él dice, oh, eso no es necesario hoy, entonces apártense. Pues igual que, oh hermanos, apártense de ellos igual que un niño que se quemó se aparta de la estufa. Sencillamente evítenlo desde muy lejos. ¿Ven? Aléjense de ellos. Le dicen a la gente, no crean estas señales. ¿Y cómo pueden ellos hacerlo? Aunque la señal sea una verdadera señal enviada de Dios, de la palabra, del mismísimo día en que ellos están viviendo. 62. Miren, hace un rato hablé de Micaías. Regresemos. Voy a tomar varios de esos profetas en unos minutos, si el Señor lo permite. Pero voy a regresar a Micaías. Ahora fíjense, ¿por qué esos predicadores allí no podían ver que la palabra del Señor había maldecido a Acat, maldecido a Jezabel y que una maldición estaba sobre la tierra? ¿Y cómo podía él bendecirlo cuando había una maldición sobre ellos? ¿Ven? No podía hacer eso. Dios no hace cosas como esas. ¿Ven? Y aquí Micaías, y ese hombre estaba parado allí bajo la inspiración, exactamente con la palabra, exactamente lo que decía la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios decía que los perros lamerían la sangre de Acat y se comerían a Jezabel. La palabra del Señor que fue hablada por el profeta decía eso. Y esa era la palabra del Señor porque vino al profeta. Y allí estaba otro profeta parándose firme allí en línea con la palabra. Parece que Acat debería haber visto eso. Parece que ellos se deberían haber fijado en eso, ¿ven? Y él se volteó y maldijo a ese hombrecito. Y ese obispo se acercó y lo golpeó en la cara. Y ese hombre no hizo eso hipócritamente. Él creyó que estaba correcto. 63. ¿Cómo puede usted saber, hermano Branham, lo que está correcto o está incorrecto? Denle la prueba de la palabra. Eso les hará saber si ellos están correctos o errados. Quédense con esa palabra. Vean qué sucede. ¿Ven? Simplemente denles la palabra allí y vean en dónde están ellos. Oh, bueno, ustedes ven que... Oh, entonces apártense inmediatamente allí mismo.
¿Ven? Sí, solo quédense exactamente con esa palabra. Así que, pues si ellos le hubieran dado a Micaías la prueba de la palabra, él hubiera probado que estaba 100% de acuerdo con ellos. Miren, ellos dicen, espere un momento, ¿ven? Dios nos las dio. Eso es correcto. Dios nos dio la promesa del Espíritu Santo. Ustedes saben, Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para toda generación. ¿Ven? Eso somos nosotros. Eso quiere decir nosotros. Pero hay condiciones. Ustedes no lo pueden recibir nada más de cualquier manera. Ustedes tienen que seguir instrucciones. Eso es exactamente correcto. 64. La tierra sí les pertenecía, pero ellos tenían que seguir instrucciones. Y las instrucciones del Señor no eran para dárselas a Acat. Él estaba maldecido. Y todo lo que Dios maldice y prueba que Él no está con ello, apártese de ello. Amén. Eso fue un escopetazo de doble cañón, ¿no es cierto? Sí, Señor. Si Dios ha probado que Él no está con la cosa, apártense de ella. Eso es correcto. No sirve para empezar. Dios la condenó. Y estoy seguro que yo no quiero estar cerca de ella. Sí, Señor. Ya tengo bastante problema así como está, sin meterme en algo así. 65. Miren, él dijo, miren, nosotros queremos quedarnos de esta. Estos hombres tomaron a ese predicadorcito y dijeron, echadle en las celdas de adentro, muy adentro allí, y pónganle uno de esos collares grandes de madera y pónganlo en el y mantenerle solo con pan y agua hasta que yo vuelva en paz. Entonces yo lidiaré con este individuo, el hijo de Ilma. Él dijo, si tú llegas a volver, entonces Jehová no me ha hablado a mí. Él no se desanimó, pues conocía su profecía. El espíritu, la visión que vino a él, estaba exactamente en línea con la palabra. Ahí lo tienen. Ahora, ¿ven a lo que me refiero? Si su visión no está exactamente en línea con la palabra, entonces vale más que se aparten de ella. No importa qué clase de promesa traten de reclamar, vale más que regresen a estar en línea con la palabra. Eso es correcto. Eso es exactamente la verdad. ¿Ven? 66. Aunque sea la verdadera señal de Dios para el día, y se habla de ella en la palabra. Y Dios dijo que esa cosa sucedería justo en ese tiempo. Ellos todavía la negarán diciendo, no hay nada en ella. Eso es correcto. No la crean. Oh, hermanos, por medio de su verdadera palabra profética, Él siempre ha dado señales escriturales antes de enviar juicio. ¿Ven? Por medio de su palabra. Él lo hablará allá en el pasado. Luego vendrá a la palabra y allí llegará uno de sus siervos proclamando esa palabra exactamente de la manera que es. ¿Ven? Y él siempre hace eso antes de enviar un juicio que él ha prometido. Él siempre. Y alguien viene con la verdad escritural y con Dios dando testimonio. Hebreos 2, 4, así lo dice, dando testimonio con señales y prodigio de ello, Dios confirmando la palabra. Marcos 16, con señales y prodigio, Dios confirmando lo que fue predicado. ¿Ven? Seguro, ustedes pudieran tener un pequeño servicio de sanidad, eso pudiera obrar bien, pero ¿qué del resto de ellos? ¿Ven?
ustedes pudieran tomar la palabra y hacerla obrar aquí. Luego tomen el resto de ella y obrará en este lugar, exactamente en todo lugar que ustedes pongan la palabra, ella obrará, si ella está en el canal correcto, la fe respaldándola para creerla. Entonces, tiene que crecer. Párrafo 67. Yo leí el otro día donde tomaron unas semillas de girasol, creo que eran, o quizás era trigo, de los graneros de Egipto, donde José las había puesto allí hacía como unos 2.800 años. Las plantaron y produjeron una cosecha de trigo. No importa cuán vieja estaba, todavía tenía vida en ella, porque era una semilla germinada. No importa cuánto tiempo que esas promesas hayan sido hechas, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes tienen que poner esas semillas con agua, amén. Y lo que la semilla es, producirá una cosecha de lo que es la semilla. 68. Sin duda que hemos tenido un gran avivamiento, pero ha sido un avivamiento denominacional. ¿Por qué? Porque hemos sembrado simientes denominacionales, ¿correcto? Cuando el Espíritu Santo cae, igual que la lluvia sobre el justo y el injusto, la lluvia cae, hace que una cizaña crezca y hace que el trigo crezca también. Uno está tan contento como el otro, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tratamos nosotros de hacer? Un millón más y esta organización superando a aquella, esta denominación superando a aquella. Hemos tenido un Billy Graham, ellos han tenido un avivamiento entre los bautistas. Es uno de los hombres de ustedes de por aquí y es un gran hombre de Dios también. Sí, los pentecostales tuvieron un avivamiento. Oral Robert. Oh, hermanos, muchos de ellos, un gran avivamiento. ¡Qué cosa! Ellos crecieron en número bárbaramente. ¿En qué se ha convertido? Ahora ha terminado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Las señales de su venida, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. El día 7 de abril del año 1962. Vamos a continuar con la lectura. Párrafo 69 dice, ¿sabían que Joel dijo que habría una lluvia temprana y tardía? La lluvia temprana, T-E-M-P-R-A-N-A, significa Moretz. Es palabra hebrea que significa una lluvia de siembra, sembrando una cosecha. Esa es la razón. ¿Qué cosecharon? Oh, la organización ha aumentado, pero ¿dónde está Dios? Ustedes han sembrado simiente denominacional. Cuando el Espíritu Santo cayó, produjo un avivamiento denominacional. Lo que necesitamos es regresar a la palabra, regresar a la verdadera palabra de Dios y producir una novia para Cristo y la palabra. Es verdad. Regresen a la palabra. Que la organización, eso está bien, nada en contra de ello, pero todos están, tengo que detenerme, es decir, algunas cosas, ustedes saben, porque si no hacen eso, los echan fuera. Dios tenga misericordia. Detenerse es decir algo. Digan la verdad o cállense. Sí, Señor, solo díganlo de la manera que está escrito. Vean si Dios no lo confirma. Yo los reto a que lo crean. Sé que es la verdad, ven. Pero ustedes tienen que quedarse exactamente con la palabra y creerla. No desviarse por aquí y por allá y decir, yo picotearé y trataré. No hagan eso. No, no. Ustedes tienen que venir con un corazón íntegro. Es tu palabra, Señor. Yo la creo. Dios lo hará. Empezará a obrar en ese momento. Sí, Señor. 70. Sí, Señor. Antes de sus juicios, Él siempre ha enviado a alguien con la palabra escritural, mostrando señales escriturales antes de enviarlos. Y al incrédulo se le pasa por alto un millón de millas. ¿Por qué? Porque Él está temeroso con ello, desalentado.
¿Por qué? Porque él no lo cree, amén, pero siempre produce su cosecha de todas maneras. Ven, el incrédulo. Oh, él dice, vaya tonterías, oh, qué cosa, no hay nada en eso. Pues tú sabes que los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa como esa. Oh, qué cosa, eso es terrible. Solo un montón de basura, eso es todo lo que es, pero ellos siguen adelante de igual manera. Párrafo 71. Bueno, ¿pudieran imaginarse a Moab parado allá arriba mirando a Israel con menosprecio, su hermano? Después de todo, sí, era su hermano. ¿Sabían ustedes que ese falso profeta de allá arriba ofreció la misma clase de términos teológicos que Moisés estaba ofreciendo allá en el otro campo? Eso es correcto. Ahí llegó Balaam, el obispo Balaam. Llegó allí en esa enorme tierra organizada de Moab. Moab era de la hija de Lot, es de donde provino. No otro dios, el mismo dios. Llegó allí y puso siete altares. ¿Qué requería Jehová? El número perfecto, Jehová, siete sacrificios, sacrificios limpios, exactamente lo que Jehová, eso es lo que Moisés tenía allí, exactamente lo mismo, siete carneros hablando la venida del Hijo de Dios, siete carneros, sí, señor, pero, hermano, él falló en ver esa roca herida y esa serpiente de bronce, eso es lo que él falló en ver, y lo mismo sucede hoy, ellos fallan en ver ese Espíritu Santo moviéndose en la palabra y promesa de Dios, produciendo las señales y prodigios que él prometió, ellos no lo creyeron, esa es la razón. 72, miren, tomemos a unos cuantos por un momento ahora, unos minutos más, Noé y sus señales dadas por Dios. ¿Creen ustedes que él tenía una señal dada por Dios? Seguro que él la tenía. Él fue enviado de Dios, un profeta de Dios que profetizó y mostró grandes señales y prodigios de que habría una gran señal en el cielo. Las nubes saldrían, la lluvia caería. Nunca había llovido hasta ese día. Su señal dada por Dios. Él se paró allí a la puerta del arca y predicó 120 años y ellos se rieron y se burlaron de él. 73. ¿Saben ustedes que Jesús se refirió a eso en Mateo, otra vez en el capítulo 24, referente a los días de Noé? En los días de Noé, él dijo, como fue en los días de Noé, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Él dijo la misma cosa aquí en Mateo 24, eso es exactamente correcto. Dijo que ellos harían la misma cosa. Y se fijaron ustedes que más abajo él dijo también que habrían cosas espantosas en los cielos, señales en los cielos y en la tierra. ¿Es correcto eso? Miren, ¿qué dijo Jeremías aquí? Ni de las señales del cielo tengáis temor. Miren aquí, ustedes dicen señal en el cielo. Pues ellos se han preguntado, aún el Pentágono, ustedes lo vieron no hace mucho tiempo, todas esas cosas de platillos voladores, ellos se preguntaron de qué se trataba todo eso. Ellos todavía no lo pueden entender. Es casi una fuerza invisible que desciende allí y sin embargo tiene inteligencia. Eso, miren, yo no soy un hombre de platillos voladores. Todas esas tonterías que han dicho acerca de eso, no hay nada en eso. No crean eso. Pero son señales, exactamente. ¿Por qué se suspenden por encima del Pentágono? ¿Por qué ellos están por encima de Washington, donde son vistos todo el tiempo, constantemente, aún todavía? Llegaremos a eso en un rato. Veremos si él no dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Eso es correcto. 74. Moisés y su señal, la señal dada de Dios, la señal escritural. ¿Creen ustedes que la señal de Moisés era escritural? ¿Cómo sabía Moisés? ¿Cómo sabía Moisés que era Dios? Cuando él fue allá, él entendió, habiendo nacido para ser un profeta, él sabía que él tenía la palabra del Señor, así que él fue allá a liberar a Israel y se dio cuenta que no era el tiempo. El pueblo no lo quiso. Un profeta nunca puede dar su mensaje a menos que el pueblo lo quiera oír. Así que Dios llamó a su profeta al desierto, seguro. Lo llevó allá y permitió que el pueblo sufriera un poquito más hasta que ellos estuvieran listos. Moisés estaba listo, Dios estaba listo, pero el pueblo no estaba listo. Ellos se quedaron 40 años más porque no estaban listos. Eso es exactamente correcto. Párrafo 75. Pero cuando Moisés vio esa zarza ardiendo,
Él había visto mucho fuego, me imagino, pero cuando esa voz provino de esa zarza, quizás pudiera haber oído muchas veces, pero cuando esa voz provino de esa zarza, ¿saben lo que dijo? Le citó a él la escritura, y entonces fue una señal escritural, porque Dios le dijo a Abraham que su pueblo sería un extranjero en una tierra ajena por 400 años. Y entonces él los liberó. Lo liberaría con mano de poder y fuerza. Oh, él dijo, yo estoy listo para cumplir eso, Moisés. Yo te estoy enviando. Amén. Voy a hacer las escrituras. Voy a darle las escrituras. Toma esta vara que tienes en tu mano ahora y ve a Egipto tan rápido como puedas. Ven, porque él iba a hacer que su palabra se cumpliera. 76. ¿Saben ustedes lo que ellos dijeron allá? Dijeron los egipcios, Moisés, oh, el gran profeta del Señor. Se rieron de él y tuvieron temor por las señales que él ejecutó. ¿No es correcto eso? Pues aún Israel tuvo temor de él por las señales que él estaba ejecutando. Pues tú estás haciendo que trabajemos con más severidad. Pues mira nuestras manos. Tenemos que recoger rastrojos y lo demás. Y Moisés estaba ejecutando las mismísimas señales dadas por Dios. Y ellos todavía no lo podían entender. Así es exactamente. Ven, Moisés les dio una señal. Desalentó a Egipto. Lo desalentó con las señales de Dios, con las señales profetizadas. Dios le dijo a Abraham, el padre de la promesa, que su simiente, Israel, peregrinaría en una tierra ajena y él mostraría su mano de poder liberándolos. Y ahí estaba el hombre de acuerdo a las escrituras, ahí estaba el hombre con las señales que fueron prometidas y ellos no lo creyeron. Ellos perecieron, ciertamente. Párrafo 77. ¿Pudieron ustedes pensar en Ezequiel, otro profeta? Pues Ezequiel, ese hombre, Dios le dijo, yo voy a justo antes que el juicio viniera. Dios envió a Moisés antes del juicio, envió a Noé antes del juicio. Él envió a Noé y metió al pueblo en la tierra donde ellos, o mejor dicho, a Moisés, y metió al pueblo en la tierra donde ellos y donde las plagas no los molestarían. Y él envió a Noé y metió a todos los creyentes en el arca y destruyó a los que no creyeron la señal de Noé, construyendo un arca, preparando, profetizando lo que iba a suceder. Todos los que entraron en el arca fueron salvos. Todos los que entraron en Gosén fueron salvos. Párrafo 78, por último. Y ahí vino Ezequiel justo antes que Dios lo llevara a Babilonia. Él dijo, ve y acuéstate sobre tu lado izquierdo por 390 días. Dijo, yo he puesto la carga sobre ti. ¿Y pudieran imaginarse a ese profeta anciano canoso acostado sobre su costado a las puertas de Jerusalén en Israel? Y toda la gente que pasaba por allí decía, miren a ese fanático acostado allí, con un plato de semillas allí, de frijoles y cosas así, y habían agriado semanas antes. Y allí estaba él acostado, y se quedó acostado sobre su lado izquierdo por 390 días. Entonces Dios dijo, voltéate sobre tu lado derecho y te acostarás por 40 días más, pues era una desgracia. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Las señales de su venida. Mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 79 al 88. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, las señales de su venida. Párrafo 79. Oh, Israel había tenido mucha pompa. Ustedes saben qué cosa. Ellos se habían asociado con el resto del país. Ellos querían deshacerse de tales cosas como profetas, pero olvidaron que la palabra de Dios venía a los profetas. Ellos quisieron tomar sus dioses. Ellos quisieron tomar la manera en que ellos querían creerlo, pero Dios les había enviado un profeta como señal. Y él hizo la señal, y ellos ignoraron la señal y ellos entraron en juicio. ¿Por cuánto tiempo? Por 430 años. Él asignó un día por cada año para ellos. Cuando ellos se rieron de él, cada día que ellos se rieron significaba otro año en cautividad. Y él les dio una señal. Ellos no la creyeron, no, pero él los llevó allá a Babilonia en juicio. Oh, hermanos, 80. Pensemos en otro.
En una mañana calurosa de verano, viniendo por el camino samaritano, su rostro todo arrugado, sus ojitos mirando hacia el cielo, con un báculo en la mano, sus pies descalzos en el suelo, con un pedazo de piel de oveja envolviéndolo. Se veía como un gusano velludo saliendo allí, y su cabeza calva brillando, con una vara en su mano. Hermano, sus pasos eran iguales que los que un hombre joven viniendo por el camino. Un camino samaritano. Él no tartamudeó cuando llegó ante acá. Él les había estado predicando por mucho tiempo acerca de la manera maldecida de ellos. Ellas estaban teniendo esos cortes de cabello estilizados en esos días, como el de la primera dama. Ustedes saben, él se había hastiado de Jezabel y de toda su conducta desordenada, o cómo él las reprendió. Dios lo vindicó para mostrar que él era el profeta de Dios, sí, Señor, pero ellas querían ser como la primera dama. Ustedes saben, eso se repite muy frecuentemente. Ustedes saben, 81. Esta nación se parece mucho a Israel. Dios le dio una tierra. Ellos vinieron y echaron fuera a los ocupantes. Y por gobernadores, primero tuvieron a Salomón, tuvieron a David, buenos reyes. Y ahí vino un Acab, un blandengue, yo no sé, un títere, eso es correcto, con Jezabel, el cuello del reino, guiándolo a él. Y nosotros hicimos la misma cosa, vinimos y echamos fuera a los israelitas, o mejor dicho, echamos fuera a los, no, a los indios, los echamos fuera y dejamos que se murieran de hambre, eso es correcto. Les quitamos sus tierras, tuvimos a un Washington, a un Lincoln. Pero yo me pregunto ahora, ¿tenemos algo allá ahora con el viejo sistema jezabelino detrás de ello, exactamente como ellos lo tuvieron? Dios nos enviará. Él prometió en los últimos días, de acuerdo a Malaquías 4, que él levantaría a alguien, eso es correcto, que no perdonaría nada, eso es correcto. Y cuando él ya había hecho todas sus señales y maravillas, hermano, déjeme decirle. Él tenía, así dice el Señor, fue allá a la capital y dijo, él, ni siquiera el rocío caerá del cielo, sino por mi palabra. Y se salió a grandes pasos. ¿Por qué? Porque él tenía, así dice el Señor. Eso era una señal. Hubo una sequía, había muerte en el país. 82. Yo pienso que esta vez va a ser muerte espiritual para algunos de los hijos de Jezabel. Sí, señor. Muerte espiritual, secándose. Yo pudiera decir algo, pero es mejor que lo deje en paz, porque creo que hay una grabadora allí grabando esto. Miren, oh hermanos, el día en que estamos viviendo. Sí, señor. Después de que su ministerio dado por Dios, la verdadera palabra de Dios, con verdaderas señales y prodigios, había sido rechazada, ¿qué podía hacer el hombre? Reprenderlos. Jezabel lo odiaba y todas sus primeras damas modernas lo odiaban. Ellas no gustaban de él, seguramente que no. Ellas pensaron que él era una cosa horrible, pero él era su pastor de todas maneras. Lo era, oh sí, el pastor Elías. O ellas no lo reconocían, pero él era un pastor enviado por Dios, el pastor de Dios para ella. Él no la perdonó, él le dio la palabra. Y ellos lo rechazaron y pensaron que él era un idiota. Y lo rechazaron. Ninguna de las organizaciones lo invitaba. Ellas lo echaron fuera. Eso no detuvo la palabra. Él siguió adelante de todas maneras. Entonces él esperó allá arriba hasta que tenía, así dice el Señor, para acá. Y fue a decírselo. Y cuando lo dijo, el hambre azotó a la nación. Eso es correcto. Y ustedes saben lo que sucedió, seguro. Ese fue Elías antes de la sequía, 83. Yo quisiera ver a uno que fuera un dechado de él, uno que fue su tipo o un antitipo de él. Cuando Juan vino a cumplir el mensaje del último profeta, Malaquías 3, ustedes saben, Juan fue un niño con un nacimiento extraño. Ustedes saben eso. Gabriel le había aparecido a su madre. Le dijo lo que él haría y que él sería grande y que volvería a los hijos a la fe de los padres y lo demás y todo lo que él iba a hacer.
Malaquías 3. Yo envío mi mensajero delante de mi faz. Y en lugar de seguir a su padre allá, a la escuela de su padre, él se fue al desierto y se preparó. Mírelo, fue exactamente como Elías. Él vivió en los bosques como Elías. Él odió a las mujeres inmorales como Elías. Él le dijo a Herodes: No te es lícito tenerla, la esposa de su hermano Felipe. Le costó la cabeza, pero él siguió adelante de todas maneras, seguro. Él era una señal. ¿Qué estaba diciendo él? Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno, ya está en medio de ustedes. Yo no lo conozco, aún no he visto la señal, pero él está en medio de ustedes. Él sabía que la hora estaba tan cerca, que él tenía que estar en la tierra en ese momento. Amén. Hay uno en medio de ustedes, en estos momentos. Él dijo: ¿A quién ustedes no conocen? Pero él es ese. Yo no soy digno de desatar su calzado, pero él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano. Dijo: Él vendrá uno de estos días. Sí, Señor. 84. Un día Jesús vino caminando y Juan lo miró. Él dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, cuando él vino a la tierra, él hizo exactamente lo que la palabra dijo que haría, como una señal para Israel antes que fueran expulsados y tuvieran. Ahora mismo están regresando, después de 2000 años, desde que lo rechazaron. Israel será convertido, todos al mismo tiempo, por supuesto. Ellos son un pueblo, ellos son una nación. Dios lidia con Israel como una nación, pero saca a un pueblo de entre los gentiles para su novia. Israel es una nación. Ahora mismo está regresando a la tierra natal, una gran señal. Ojalá podamos entrar a eso en unos minutos. No tengo sino como 5 o 10 minutos que me quedan todavía. Y formaremos la línea de oración cuando lleguemos a donde quiero decir lo que yo deseo decir esta noche. ¿Ven? Este es un fundamento enorme, pero permanecerá. 85. Jesús dio testimonio de la palabra. Él era el Mesías, el ungido. Cristo significa el ungido, el Mesías, uno que es enviado, el ungido, un ungido con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. Él era la palabra ungida. Amén. Él dio testimonio de ello, exactamente lo que Moisés allá en Deuteronomio dijo que él haría. Él dijo: El Señor tu Dios levantará a un profeta como yo. Él sería un profeta. Y cuando Simón Pedro sabía esto, y cuando él había oído que su hermano Andrés se quedó toda la noche con él, ustedes saben, esa es una buena manera de hacerlo, quedarse toda la noche con él. Ajá. Algunos no se pueden quedar 5 minutos con él, pero Andrés se quedó toda la noche. Entonces él verdaderamente le podía contar a su hermano: Vayamos allá e intentémoslo de nuevo. No, vamos a ver esta noche. No. Él dijo: Ven conmigo y ve a quién he encontrado. Él sabía que lo había encontrado. Él se había quedado toda la noche con él. Jacob podía ir a encontrarse con su hermano después de que él se había quedado toda la noche con él. Ustedes no se quedan el tiempo suficiente. Ese es el problema de hoy. Las madres y padres de ustedes, de allá, de los pentecostales de antaño, oraban todo el día y noche. Hoy nos arrodillamos. Dios bendice a mamá y a papá y a mi hermana y a mi hermano. Amén. Me está dando tanto sueño que no sé qué hacer. Tengo que ir a casa y mirar el nuevo programa de televisión, ¿ve? Que va a salir. Al rato van a presentar Amamos a Susi, alguna cosa pervertida del diablo y sus almas alimentándose de algo como eso. En lugar de venir a la reunión de oración el miércoles en la noche o algo así, luego claman a Dios para que derrame su espíritu. ¿Qué puede él empollar? Un gran montón de denominaciones. Eso es todo. Esa es la clase de simiente que se ha sembrado. Bueno, yo pertenezco a esta. Yo preferiría pertenecer a Dios. Eso es correcto, sí, señor. Y dejar lo demás en paz. Eso es correcto.
86. Miren, fíjense ahora, miren, nos damos cuenta que Jesús dio testimonio cuando Simón, él sabía, él dijo, yo sé lo que mi papá me dijo, que habría mucha confusión por donde quiera en ese día cuando él venga. Yo puedo oír al anciano, a Simón diciendo, a su padre decirle a su hijo, le dijo, hijo, mira, yo espero ver al Mesías, pero me imagino que ya me estoy envejeciendo demasiado. Yo no lo veré, pero mira, escucha, yo quiero que sepas, mira, van a haber muchas imitaciones que se levantarán, pero tú conocerás a ese Mesías. Cuando él venga, hijo, yo te he enseñado a pescar, sí, yo te he enseñado a ser honesto en tus balanzas que están allá, te he enseñado a cumplir tu palabra. Eso es lo que te hace un hombre de integridad, eso es lo que te hace un hombre de honestidad, hijo. Si tú puedes recibir esa clase de enseñanza de ser honesto y recibir la palabra de papá y ser honesto, entonces sé honesto y recibe la palabra de Dios. Amén. Dios dijo que este Mesías sería un profeta, no un teólogo. El Señor tu Dios levantará un profeta. 87. Simón tenía esto en su mente. Un día cuando Andrés vino y le dijo respecto a cuando él había estado toda la noche con él, él estaba convencido y Simón fue allá para ver de quién él estaba hablando. Ese día en la playa, cuando él se sentó sobre ese tronco de madera y lo escuchó a él, pero tan pronto como él miró a Simón, le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Eso estaba bien, eso estaba bien. ¿Por qué? Porque él sabía que esa era una señal escritural. Ese sí era el Mesías. Cuando Felipe fue a buscar a Natanael, y Natanael viniendo camino de regreso, dijo, mira, espera un momento, yo quizás haya oído al respecto, pero me pregunto si es realmente verdad o no. Él dijo, yo no sabría, pero espera hasta que llegues allí. Tú te darás cuenta. Quédate y observa la reunión por un ratito y mira lo que sucede. Ahí llegaron Felipe y Andrés caminando juntos. Jesús paró allí, lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí. Eso lo desinfló a él en ese momento. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué era eso? Era una señal escritural, el Mesías, eso es correcto. 38. La mujer samaritana, cuando ella estaba en el pozo, él le dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre, nosotros tenemos segregación aquí. Ustedes judíos y nosotros samaritanos no tenemos trato. Y yo soy una mujer, tú eres un hombre. ¿Cómo puedes decir algo como eso? Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Ella dijo, pues nosotros sabemos, nosotros adoramos en este monte. Y tú dices que en Jerusalén, tú siendo un judío y lo demás, la conversación siguió. Jesús captó su espíritu. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, oh hermanos. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, tú has dicho la verdad, dijo, tú has tenido cinco y este sexto que tienes no es tuyo, correcto. ¿Qué dijo ella? Ella dijo, Señor, espera un momento, un momento. Tú debes ser profeta. Esa es la palabra del Señor. Mira, nosotros sabemos que estamos viviendo en el día cuando estamos esperando que el Mesías venga y Él nos mostrará esta clase de cosas. Jesús dijo, yo soy Él. Hermano, el pozo de Jacob ya no tenía sabor. Se fue directo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Una señal escritural de que él era el Mesías, exactamente correcto. Sí, Señor, sí. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios te bendiga en la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Las señales de su venida, predicada en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 89 dice, ellos lo rechazaron. La gente
¿Qué lo llamaron a él? Belcebú, un adivinador, un demonio. ¿Qué sucedió? Ellos nadaron en su propia sangre. Josefo nos relata eso en sus escritos referente al sitiado de Jerusalén a manos de Tito, el gran general romano, cuando ellos lo sitiaron allí por años, al grado que ellos se comían la corteza del árbol y mataban los hijos de unos y otros y se las comían. ¿Qué era? Ellos fallaron en ver su señal. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo: ustedes hipócritas, con todas esas botas sacerdotales puestas y el título de doctor respaldándolos, todas esas grandes popas, Juanes y todo lo demás, todos esos títulos y cosas así, caminan por la calle y desean los primeros lugares, los mejores lugares en los cuales ir. Devoran las cosas de las viudas y por pretexto hacen una larga oración y aprenden cómo decirle. Él dijo: ustedes recibirán mayor condenación. Dijo: ustedes pueden mirar al cielo, ustedes saben más acerca de la ciencia que lo que saben de la palabra de Dios. ¡Oh, hermano! Eso los tumbó. Párrafo 90. Dijo: ustedes miran los cielos y escuchan a los profetas del clima más de lo que escuchan mi palabra. Pues ustedes dicen que si el cielo está nublado y tiene arreboles, y los demás así, que mañana habrá tempestad. Y si a la puesta del sol está claro, habrá buen tiempo. Él dijo: sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales del tiempo no podéis. Si me hubieran conocido mi día. Ahí están las señales del Mesías. ¡Oh, cuán miserablemente fallaron! ¿Cómo nos pudieron quedar aquí por mucho tiempo? Pero no podemos, ahora tenemos que darnos prisa. Párrafo 91. Escuchen, luego vino la promesa por medio de Jesús de lo que acontecería antes de su venida. Miren, examinemos eso por un momento, solo por unos minutos, solo por un momentito. ¿Están cansados? Si lo están, pues ven, muy bien, solo examinemos esto por un momento. Miren, escuchen muy atentamente, relájense. Miren, nosotros vemos todas las señales. Pudiéramos quedarnos en eso por horas, semanas o meses y nunca dejar eso solo tema, pero simplemente quedémonos ahora por unos minutos y regresemos. 92. Miren, a Jesús se le preguntó: ¿cuándo será el tiempo cuando no quedará una piedra sobre la otra? ¿Y cuál es la señal de la venida del fin del mundo? ¿Cuándo será? Y él empezó a decirles: será predicado este evangelio en toda nación y reino para testimonio de mí. ¿Saben qué? Miren, él nunca dijo, él dijo: este evangelio, miren, él no dijo ir y enseñar la palabra, sino predicar el evangelio. Hay mucha diferencia, ciertamente. El Evangelio es el poder y la demostración de la palabra. Ven, el poder y la demostración de la palabra. Recuerden ustedes cuando aquel ángel descendió en el río del cual ustedes tienen la fotografía y saben al respecto. Cuando dijo ahí respecto a en 1933, cuando yo estaba bautizando mi primer grupo, que el mensaje abarcaría al mundo. Y en toda nación ellos tienen un avivamiento en proceso. Ellos lo han tenido en todas partes, ven, seguro, sacando a los escogidos. Eso es correcto. Este evangelio será a predicar. Párrafo 93. Luego nos damos cuenta en Apocalipsis 3, 1, 3. Tiene que haber tres edades de la iglesia en estos últimos días. ¿Sabían ustedes eso? Eso es correcto, nosotros las hemos tenido. Recuerden que ellos han pasado por medio de esos elementos: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, Lutero, Wesley y los pentecostales. Los tres mensajeros en los últimos días, nos damos cuenta de eso. Su propia venida en los últimos tiempos, nos damos cuenta de eso otra vez. Encontramos la venida ahora de la lluvia, el Espíritu Santo siendo derramado en los últimos días. ¿Creen ustedes que ha sido derramado? ¿Sobre qué? Alguien está sembrando simientes para producir su cosecha del último día. Ustedes saben, Joel dijo en los postreros días. Párrafo 94. Ahora miren, aquí hay otra cosa que me gustaría mencionar. Ustedes dicen, usted empezó con Wesley. ¿Alguna vez han pensado en eso? Yo acabo de enseñar las siete edades de la iglesia. ¿Se han fijado por qué yo empecé con Wesley? Porque allí es donde empezó, con Wesley. Después de la reforma, ¿qué acerca de San Martín y San Ireneo y todos esos de allá del pasado que se pararon firmes y protestaron contra esa iglesia católica romana en ese día?
para quedarse con la palabra. Cuando aquellos empezaron con dogma, ¿qué empezó eso? ¿Qué les sucedió a ellos? 95. No habló Joel al respecto. Lo que quedó de la oruga comió la langosta. Y lo que quedó de la langosta comió el otro, el saltón. Ven, y ese mismo insecto, desde la oruga a la langosta y el saltón y los demás, es el mismo insecto, pero en diferentes etapas. Y eso es catolicismo. ¿Qué hizo él? Se comió la palabra, pero él dijo, yo restauraré, dice el Señor, yo restauraré. ¿Cómo lo hace? Se fue por completo hasta el tronco. Eso es correcto. La Iglesia Católica Romana se comió todo lo que la Biblia enseña. Correcto. Ellos hicieron sus propios dogmas romanos de ella, aún hasta su comunión, su falso Espíritu Santo, falso bautismo de agua, todo lo demás. Ustedes nunca, nunca, nunca regresarán hasta que regresen a la vida que sale del tronco. Y esa es la palabra de Dios. Los hombres, para ser libres, los ató en una organización y los quemó y los mató y los dijo y los dio de comer a los leones y todo, si ellos no se unían a ella. Eso es exactamente correcto. 96. Pero él dijo que ese tronco crecerá otra vez, retoñará. ¿Qué es la primera cosa que brotó? Era el árbol. ¿Qué es la cosa que sigue? Las hojas. ¿Qué es la cosa que sigue? Las flores. ¿Qué es la cosa que sigue? El fruto. Lutero, Wesley, las hojas, los pentecostales, las flores. Ahora nos estamos dirigiendo al fruto. La iglesia está menguando. Amén. Yo restauraré, dice el Señor. ¿Qué haré? Yo la regresaré a su condición original. Yo la regresaré a su doctrina original. Yo la regresaré a la palabra original. Romperé en pedazos toda denominación. Yo lo regresaré a mi palabra. A mi palabra. ¿Cómo? Quizás es mejor que me calle. Detente, amigo. Yo la regresaré. Amén. Párrafo 97. ¿Cuál fue la primera organización? Pregunten eso, la Iglesia Católica. Exactamente correcto. ¿O cómo ella es llamada en la Biblia en Apocalipsis 17? Una ramera. Esa es una, ¿qué es una? Oh, esa clase de mujer. Es una mujer que es infiel a su marido. Ve, esa es una iglesia que es infiel a la palabra. Y ella era una madre de rameras. ¿Qué es una ramera? Es la misma cosa. Vamos a llegar a eso. Ahorita, como en unos 2 o 3 minutos más. Ven, muy bien, ahí lo tienen. Ella es la madre de las rameras, que es la misma cosa que ella era. Estaba organizando, quitando la doctrina de la Biblia, enseñándose ella misma, enseñando como doctrina los mandamientos de Dios e invalidando los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Jesús encontró la misma cosa. La olla no puede decir negra a la sartén. Eso es correcto. Todo es igual. Sí, señor. Párrafo 98. Por último, cuando ustedes se apartan de esa palabra, ustedes se apartan de Dios, ustedes se apartan de los principios, ustedes se apartan del Espíritu Santo, ustedes se apartan de todo. El diablo les dará fal algo falso, pero nunca dará testimonio de ello hasta que sea verdadero. Regresen a ese mismo Mesías. Ese es del Espíritu de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La misma vida que está en la vid está en el pámpano, y el pámpano lleva el fruto de la vid. San Juan 15. Muy bien. Amén, mis amados hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo. Las señales de su venida, predicada en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 99 al 108. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura, las señales de su venida. Párrafo 99. ¿Qué hicieron ellos? Miren, todos ellos, ustedes saben, Jesús dijo que en los últimos días él ataría. Primero, él ataría toda la, ¿qué? La cizaña. ¿Es correcto eso? ¿Qué cosa? Ellas de seguro se están atando ahora. El Concilio Mundial de Iglesias las tiene atrapadas a todas, pentecostales y todas. Todas ellas están atadas juntas para la quema.
Eso es exactamente correcto. Sí, las están separando del trigo. Alabado sea Dios por eso. Eso es correcto. Los están separando a todos ellos, los incrédulos. No caminen en el camino de ellos. No se guíen por el aprendizaje de ellos. Vengan por medio de la palabra. Eso es correcto. No tengan temor de las señales de Dios, las verdaderas señales del cielo. De eso, no las señales del cielo, no las señales de la iglesia, las señales del cielo, señales enviadas de Dios. No tengan temor de eso. Quédense con eso. ¿Ven? Muy bien. 100. En el concilio de las iglesias se están uniendo ellas mismas. ¿Qué están haciendo? Están cumpliendo Apocalipsis 13. Y ellos hicieron una imagen a la bestia. ¿Cuál es la imagen? Nosotros sabemos quién es la imagen. El dragón que se paró frente a la mujer a fin de devorar al niño, el hijo varón que regirá el mundo con vara de hierro, Cristo. Y él fue arrebatado al cielo. Se sentó en el trono de Dios. El dragón que se paró frente a la mujer, esa es esa misma bestia desde el principio, Roma. ¿Qué hizo ella? Organizó a la gente y ellos hicieron una imagen. El Papa Juan quiere que todas las iglesias se unan para combatir al comunismo. Y Dios, cualquiera que conoce la Biblia, sabe que Dios organizó el comunismo para matarla con él. Quema. Odia a la ramera y quemará a sus hijos en una cama de fuego. Seguro, exactamente, él lo está usando, así como usó al rey Nabucodonosor. 101. Y las iglesias protestantes se unirán ellas mismas y formarán un concilio de iglesias, y los pentecostales estarán allí mismo con ellas. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la palabra. Eso es exactamente. La palabra prometió eso. Dios envía a alguien que le dé duro a esta cosa, que advierta a la gente. Estamos exactamente en esa hora, aquí mismo, ahora. Este es el día. Miren aquí y vean las señales. Vaya, ellas están por todo encima de nosotros. Por todas partes, ustedes se preguntan, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia no se ha ido en el rapto? Bueno, nunca se irá de esa manera. No, eso es correcto. Esa no es de la que él estaba hablando. Recuerden que la novia de Adán fue hallada con simiente falsa. Eso es exactamente correcto. La novia de Jehová fue hallada de la misma manera, correcto. Él se divorció de ella y la repudió. ¿Es correcto eso? Ese fue Dios. Con la novia de Cristo es la misma cosa. Ella ha sido encontrada con simiente mundana de organización en ella y no del evangelio, teniendo una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, del Espíritu Santo y de la palabra. Ahí está la señal del último día. Dios la divorciará y se llevará a su novia, tan cierto como estoy aquí. Como fue en los días de Noé, dijo él, así será en la venida del Hijo del Hombre. 102, fíjense bien, forman una imagen a la bestia. Nosotros vemos todo esto. El mismísimo presidente católico no es Kennedy, hasta donde yo sé. Él es un hombre como yo o como cualquier otro. No es eso. No era Acad. Acad era un hombre bastante bueno. Era esa Jezabel detrás de él. Eso es lo que estaba detrás de él. Esa es la cosa que causó el problema. Y no es Kennedy. Es esa iglesia Jezabel detrás de él. Esa es la que lo está causando, seguro. Eso es exactamente. Pues la cosa está justo delante de ustedes. ¿No pueden ver que
¿No pueden ver que todo ven a la higuera echando sus ramas? Jesús dijo, cuando ustedes aprended la parábola, cuando ustedes vean a la higuera y a todos los otros árboles, ahora miren, los judíos están llevando a cabo un avivamiento. Ellos ya son una nación. ¿Es correcto eso? Tienen su propio dinero, su propia bandera, todo, por primera vez en 2800 años. ¿Ven? Ellos son una nación. La higuera está retoñando. 103. ¿Y los otros árboles? Los bautistas. Un millón más en el 44. Un Billy Graham sencillamente matando de lado a lado. Todos ustedes vengan y únanse. Vengan y únanse. Vengan y únanse. Los pentecostales, por otra parte. Los unitarios, dualitarios, trinitarios, las asambleas, todas las demás, vengan y únanse, vengan y únanse, vengan y únanse. Oh Dios, ¿dónde están las cosas que Dios prometió? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas cosas escriturales que Dios habló que sucederían en los últimos días? ¿Dónde están? No tenemos nada sino un gran montón de organizaciones frías y formales. El avivamiento ha metido a miles en cada una de ellas, pero ¿en dónde está esa novia de Cristo parada en la pureza? Todas nuestras mujeres se están cortando el cabello, usando toda clase de ropas. Y los predicadores y los demás no dicen ni una palabra al respecto. Y están saliendo y volviéndose formales e indiferentes. Y el Evangelio ha llegado a ser una fuente de ingresos, como lo es con el resto de estos predicadores del Evangelio social. 104. Lo que necesitamos es un hombre de Dios que se pare firme en la palabra de Dios y la predique cueste lo que cueste. Y se pare firme allí con las señales y prodigios de la Biblia de Dios. Eso es exactamente correcto. Amén. Exactamente correcto. Temen llamar a lo negro negro y a lo blanco blanco. Tienen un hueso de pechuga de pollo en vez de un espinazo. Es una vergüenza. Modernos, independientes, oh hermanos, y luego vaya, será mejor que me calle. Escuche, déjenme decirle, hermano, las señales están todo alrededor de usted. No te preocupes, noviecita. Dios viene. No te preocupes. Todo está justo a tiempo. Esto tiene que suceder de esta manera. La palabra sí lo dice. Escucha, fíjate bien. 105. Miren, Jesús prometió que esta generación mala y adúltera, Mateo 12, 24, Jesús prometió que esta generación mala y adúltera recibiría una señal. Ellos vinieron a él y dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Inmediatamente después que él había estado sanando a los enfermos y haciendo las cosas que él había hecho, dijeron, deseamos ver de ti señal. Él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Y señal no le será dada a esa generación mala y adúltera. ¿Cuántos saben que la inmoralidad está aumentando más de lo que jamás ha aumentado? ¿Cuántos saben que la maldad es incredulidad? Hay más incredulidad y más adulterio que jamás ha habido. Homosexuales y todo lo demás. ¿Es correcto eso? Perversión. Yo tengo que decirlo. Nuestras mujeres pentecostales poniéndose vestiditos inmundos que hacen que parezcan unas salchichas peladas, caminando allá en la calle inmoralmente. ¿Sabían ustedes que van a responder por cometer adulterio? Esos hombres mirándolas a ustedes y ustedes exponiendo a sus hijas así. ¿Qué es lo que le pasa? 106. Pues alguien dijo no hace mucho, dijo hermano Branham, la gente lo llama a usted profeta. Yo dije, yo no soy profeta,
Dijo, bueno, la gente lo llama a usted así. ¿Por qué no les enseña grandes cosas, como recibir los dones de Dios, en vez de hablarles a las mujeres acerca de usar cabello corto y usar cosas de la manera que ellas las usan, y maquillajes, y cosas así, de la manera que ellas la usan, y cosas así? Yo dije, ¿cómo voy a enseñarles álgebra si no se aprenden el ABC? Ellas no quieren salir del jardín de infancia, la decencia común para alinearse con la palabra de Dios. Eso es exactamente correcto. ¿Cómo va uno a hacer eso? Uno no lo puede hacer. 107. ¿Por qué? Solo aquellos que Dios llamó son los que lo oirán. Mis ovejas oyen mi voz. Eso es correcto. Ellos conocen la voz de Dios. Ella habla de la palabra. La palabra es la que lo logra. Miren, él dijo que esa generación, y esta es, recibiría una señal. ¿Qué clase de señal? Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Es correcto eso? ¿Qué clase de señal recibirían ellos? Una señal de resurrección. Jesús no está muerto, Él está vivo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Una generación mala y adúltera recibiría la señal de la resurrección. ¿Amén? Ellos tratarían de desalentarlo. Ellos se desalentaron. Ellos se desalentaron con él. Mateo, si desean anotarlo. Mateo 13, 24. Ellos estaban muy temerosos de ello. 108. Ellos dijeron, este hombre... Nosotros tenemos que dar respuesta a nuestras denominaciones. Nosotros, los fariseos, tenemos que dar respuesta. Los saduceos, herodianos, publicanos y lo demás. Todos nosotros tenemos que dar respuesta. ¿Qué es? Pues, él es un adivino. Esa es la razón que él sabe lo que está en sus corazones. Él percibió sus pensamientos. Él es un adivino. Él dijo que no hay perdón para eso, cuando eso sucede en los últimos días. Eso es correcto. Lo llamaron a él Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso es correcto. Ellos estaban desalentados con él. ¿Es correcto eso? Pero él les dijo a la iglesia, a la verdadera iglesia aquí, no se desalienten con esas señales celestiales, pues el malo, el pagano, el incrédulo, si está desalentado debido a ellas, ¿ven? Y nosotros estamos en los últimos días. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura, las señales de su venida, predicando en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, del día 7 de abril del año 1962. A continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 109 al 118. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, las señales de su venida, párrafo 109. Terminemos diciendo esto por un momento. Y ellos dicen que no es como, ellos simplemente dicen que no es de esa manera que Dios la formó. Dios quiere una cosa enorme de esto y una cosa enorme de aquello. Y nosotros vamos a edificar 6 millones de dólares y vamos a invertir esto en esto. Y esto en aquello, y predicando que el Hijo de Dios viene pronto. ¿Qué es? Todo se ha vuelto paja denominacional, atada en un gran montón de confederación de iglesias, para ser quemadas en el tiempo del fin. Eso es lo que Jesús dijo. Hay abrojos y toda clase de cosas atadas en ellas. Eso es correcto. Pleitos, alborotos, evitando que venga un avivamiento en el país. Yo reto a ese hombre que me retó con esa palabra y a cualquier otra persona. Discútela y vea qué sucede. Dese cuenta qué sucede. Si usted no se puede parar firme con ella, entonces cállese. Eso es correcto. O venga para enmendarlo. O diga, haga algo. Sí, señor. 110. Noé, Mateo 24. Nosotros vemos esos días cumplidos y recuerden, Jesús dijo también en San Lucas 17, 28 al 30,
Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Es correcto eso? Miren, recuerden que Sodoma fue justo antes que Sodoma se quemara. ¿Y qué recibieron ellos? ¿Recibieron una señal? Seguro. Miren, siempre hay tres clases de gente. Miren, recuerden que son los incrédulos, los manufacturados y los creyentes. Hay tres señales, tres clases, siempre ha habido. Estaban allí en ese entonces. Miren, fíjense bien, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, la misma clase, la misma cosa, ¿ven? Él siguió y dijo lo que estaban haciendo en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Dijo que como fue en los días de Sodoma antes de la quema. Miren, fíjense bien lo que sucedió antes del juicio. Miren, él va a enviar una señal a la generación justo antes del tiempo de la quema. No será más agua, sino que será en esta ocasión fuego. Los juicios de Dios van a ser fuego. ¿Y qué fue lo que recibió Sodoma? 111. Miren, justo antes que se quemara, Abraham representaba a la iglesia escogida, porque él sí era escogido. Abraham lo era, y la simiente de Abraham es escogida con él. Miren, la promesa le fue hecha a Abraham y a su simiente espiritual, la simiente que estaba dentro de él, que recibió la palabra de Dios, sin importar si todo lo demás se iba contrario a ella. Todavía es la palabra de Dios. Él se quedó con ella. Esa es la simiente de Abraham, la que se queda con la palabra, no esos que huyen de ella, como Lot, ¿ven? Estaban allí los sodomitas, el incrédulo. Estaban allí los lotitas. Ellos eran manufacturados. Y estaba allí Abraham, al que se le había prometido, el escogido, el creyente. 112. Tres ángeles llegaron a la tienda de Abraham un día. Dos de ellos fueron allá y predicaron un buen mensaje a los sodomitas. Ellos sacaron un grupo, pero ellos no tuvieron que sacar a Abraham, porque él ya estaba fuera. Él no entró en primer lugar. Él había salido 25 años antes de eso. Sí, señor. Él fue llamado a salir fuera, el escogido, el llamado a salir fuera, asentado en el desierto. Y luego eso fueron allá. Ellos predicaron el evangelio allá y finalmente sacaron dos o tres rezagados. Un mensaje ha salido de Sodoma. Ha habido algunas de las iglesias en aquellas organizaciones, muchas de ellas que han sido salvas. También ha habido un mensaje dado a los escogidos. La palabra, la señal, ¿ven? Este dijo, el vocero que le habló a Abraham dijo, miren, recuerden que él era Abraham, 4 o 5 días antes de eso. Y Sara era S-A-R-A-I, no S-A-R-A. Él era A-B-R-A-M, no A-B-R-A-H-A-M, ¿ven? Solo 4 o 5 días antes de eso, ustedes recuerdan. Y ese hombre llega allí y dice, Abraham, ¿dónde está tu mujer S-A-R-A? Mejor dicho, S-A-R-A. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Pues Abraham dijo, ella está en la tienda, señor, detrás de ti. Miren la Biblia, dice detrás de él. 113. Él dijo, Abraham, yo no voy a encubrirte más esto. Yo te hice una promesa. ¿Ven quién era él? Era el que le había estado hablando a él todo el tiempo. ¿Ven? El que había estado con él. ¿Ven? Yo te hice una promesa. Yo la voy a cumplir. Yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Sara va a volver a ser como una mujer joven y lo demás. Y tú vas a dar a luz este hijo, ¿ven? Miren, esa fue una señal que sencillamente el hijo prometido venía, ¿ven? Abraham estaba esperando un hijo prometido. ¿Es correcto eso? ¿Está la iglesia esperando un hijo prometido? ¿Correcto? ¿Cuál fue la última señal que Abraham recibió? Él dijo, yo te voy a visitar según... Y Sara en la tienda se rió disimuladamente entre sí, dijo, yo, una mujer vieja, tener deleite con mi señor Abraham, siendo él también ya viejo, miren, ambos eran de edad avanzada, ella tenía 90 y él tenía 100, ellos no habían sido esposo y esposa por muchos años, ¿ven? Dijo, tendré yo deleite con mi señor y siendo él también ya viejo, así, y siendo yo vieja,
114. La Biblia dice que el cuerpo de Abraham estaba ya como muerto. Eso es correcto. Y la matriz de Sara estaba muerta. Pero tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, sabiendo que lo que él prometió, él lo haría. De esa manera tenemos nosotros, y su simiente hace la misma cosa. Su simiente promesa prometida, la simiente real, cree la misma cosa. Ahora miren, en ese momento él dijo, y ella se rió, él dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Ahí está su señal, ahí está la señal para la iglesia llamada a salir fuera. Un hombre carne humana, comiendo chuletas de ternera, pan de maíz y bebiendo leche. ¿Lo hizo él? ¿Era Dios? Vean si no lo era. Miren en su Biblia y vean si no dice Elohim, Elohim. El que existe por sí mismo, Elohim en carne humana, es una señal de ¿qué? De Elohim de nuevo en la novia, en carne humana, otra vez en los últimos días, haciendo la misma cosa. ¿En dónde está esto? Ahí está su señal para los últimos días. 115. En Zacarías 14:7 dice, será un día que no será llamado ni día ni noche. Es un día sombrío, lluvioso, como el que hemos tenido hoy, sombrío y lluvioso. Pero el tiempo de la tarde habrá luz. Miren, como he dicho frecuentemente, la civilización viene del este y va al oeste. El mismo sol que sale en el este se pone en el oeste. Ha sido un día de organización. Hemos tenido bastante luz como para edificar iglesias y escuelas y hospitales y seminarios y lo demás. Tuvimos un poco de luz. Aceptamos a Cristo y pusimos nuestros nombres en los libros, y lo demás así. Pero él dijo, en el tiempo de la tarde habrá luz. ¿Qué es eso? La luz del Evangelio. ¿Qué hace eso? Del Espíritu Santo. ¿Qué hace eso? Madura la cosecha. En los últimos días el Espíritu Santo se derramará a tiempo. En los últimos días, para traer la lluvia tardía, la lluvia verdadera. Pero primero, ¿cómo van a tener ustedes una lluvia cuando todavía estamos plantando simientes denominacionales, produciendo más incredulidad todo el tiempo? ¿Por qué no plantan ustedes la simiente del Evangelio, produciendo el poder de Dios y la resurrección? Ahí está la señal del último día. Esta es su promesa, amigos. 116. Miren esto. Solo tomemos ahorita tres señales juntas, haciendo tres una confirmación. Yo puedo darles una docena de ellas. Yo no creo que haya tal cosa como esas cosas que dicen, bueno, como el zodiaco y como la doctrina de la pirámide y cosas así. Yo no voy a hablar de eso, porque hay algo allí que, cuando menos piensan, ustedes mismos se enredan en Israel británico y todas esas cosas, en las cuales no hay nada de valor. Pero déjenme decirles que sí hubo. La primera Biblia que fue escrita estaba en los cielos. Miren el zodiaco. Primero comienza ¿con qué? Con la Virgen. La primera venida de Cristo continúa pasando por los peces cruzados. ¿Qué es eso? Es la edad de cáncer. Acabamos de pasar por esa. ¿Y cuál sigue? Leo, el león, la segunda venida, con el león de la tribu de Judá. 117. Miren la pirámide, cómo empezó la gran base aquí. Eso fue el principio de la iglesia. ¿Qué fue? El primero fue Lutero, en la reforma para edificar la iglesia. En la segunda línea llegó a estar más en la minoría. Wesley vino predicando santificación. Luego, después de esa, pasó, cayó en tierra como el árbol. Primero fue un grano de maíz que cayó en la tierra. Lo siguiente que salió fueron las hojas. La siguiente cosa que salió fue, ¿qué? La borla. Luego, ¿qué es la siguiente cosa que salió? El mismo maíz, la misma vida. Yo restauraré, dice el Señor. La siguiente cosa que salió fue la mazorca. Es la misma cosa para un árbol. Eso es lo que Dios ha estado haciendo crecer. 118. Algunas personas pentecostales hoy ni siquiera toman en cuenta a Martín Lutero y a ellos, porque dicen que él no tenía el Espíritu Santo. Él sí lo tenía. Él quizás no lo tenía en la profundidad que nosotros lo tenemos hoy,
pero no era para ese tiempo. No se quejen. Pueda que lleguemos a algo muy delicado en unos minutos, ¿ven? Así que ven Wesley y esos hermanos, seguro que ellos lo tenían. Pero, ¿qué era? Era un cuerpo creciendo de los pies, subiendo, subiendo a partes más importantes del cuerpo, de los pies hasta los pulmones y al corazón, hasta la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Esa es la inteligencia. ¿Cómo se mueve el cuerpo? Por medio de la cabeza. Amén. Y el principado será sobre qué su. La audiencia contesta hombros. ¿Qué son sus hombros? Su cuerpo. Amén. Allí es donde la iglesia verdadera y genuina habla en su poder. Allí es en donde el poder apostólico regresa a la iglesia, cuando el principado estará sobre sus hombros. Juicio. Viene una iglesia verdadera, creo yo. Estoy tratando de hacer mi parte para presentarla, prepararla lo mejor que sé, para presentar mi parte en mi edad a Cristo, cuando Él venga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: las señales de su venida, predicada en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 119 al 128. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, las señales de su venida, del año 62-04-07, párrafo 119. Miren, y lo que hagan, si tienen un billete de $1 en su bolsillo, sáquenlo de un lado. El lado derecho tiene el sello americano, un águila con la flecha en sus garras. Ese es el sello de los Estados Unidos. Luego, al otro lado tiene la pirámide. Y la tapa nunca fue puesta en la pirámide. Tiene como un ojo grande brillando, así como tapa. Y dice el gran sello. ¿Por qué sería ese el gran sello de los Estados Unidos en lugar de nuestro propio sello? ¿Han pensado ustedes alguna vez en eso? Mírenlo, vean si no dice el gran sello. ¿Por qué las pirámides nunca tuvo una tapa sobre ella? La misma cosa sucedió en el templo de Salomón. La piedra de corona fue rechazada, seguro. Pero viene descendiendo. 249. Yo he estado en la pirámide de Egipto y esas piedras están puestas así tan perfectamente que uno difícilmente puede tomar una navaja de rasurar y meterla entre ellas. Miren, ellas encajan perfectamente, como las edificaron ellos, no se sabe. Y la esfinge y lo demás, ellos no pueden explicárselo. Pero miren, allí donde esa piedra de corona debe encajar, está alisada. Si ellos alguna vez pudieran encontrar la piedra de corona, encajaría tan perfectamente ajustada que uniría toda la cosa. Esa es la novia de Jesucristo. Cuando la piedra de corona venga, habrá una iglesia aquí en la tierra para recibirla. Ella tendrá un ministerio exactamente como el de él. Encajará allí, levantando los pies al útero y a todo el resto de ellos para la resurrección. 120. Algunos durmieron en una vigilia, algunos en la siguiente vigilia, y algunos siguieron así hasta la séptima vigilia. Esas son las siete edades de la iglesia. Pero cuando vino el novio, ellas despertaron, amén. Salieron de entre los muertos y se levantaron en la resurrección. Estamos viviendo en los últimos días. Ustedes dicen, ¿qué dijo usted? Lutero, Wesley, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Sí, y luego la piedra de corona. ¿Es correcto eso? La piedra de corona estaba en la pirámide. Tomemos el arca. Tomemos. Aquí está uno. Terminemos con esa parte y regresemos aquí. Tomemos el arca. Un piso, dos pisos, tres pisos. ¿Es correcto eso? ¿De dónde vino la luz? ¿De dónde estaba la ventana? Estaba arriba, en el tercer piso. De allí es donde el poder de Dios vendrá a una iglesia.
Un sol, SOL, brilló a través de allí, pero el Hijo, HIJO, vendrá de esta manera para la iglesia que Dios está alistando y preparando, trayendo un ministerio a la iglesia exactamente como el que la oruga y el saltón y la langosta se comieron allá en el pasado, 121. Este tronco ha crecido desde Wesley hasta de Lutero a Wesley, los pentecostales, y ahora está alisando a estos pentecostales y aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y algún día vendrá la piedra de corona, Cristo Jesús, en estos últimos días, y tendremos que tener un ministerio exactamente como el de Él, su Espíritu en totalidad, a medida que se acerca más, más, más y más. Lo negativo llegó a ser tan positivo que después de un tiempo el negativo y el positivo se funden. La iglesia y Cristo para ser uno, pues somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Amén. ¿Lo creen ustedes? Habrá luz en el atardecer. Amén. Nosotros estamos aquí aún. ¿Lo creen ustedes? Siento retenerlos tantos. Oremos. 122. Nuestro Padre Celestial. Hemos llegado al fin del sermón, al fin de estas notas, al fin del mensaje de esta noche. Y traté de decir en mi manera entrecortada, Señor, y lo que no fui capaz de decir en la palabra, tú hazlo real a ellos. Yo puedo decir lo que tú dijiste aquí en la palabra, pero no puedo hacerlo vivir. Se requerirá de ti para hacerlo vivir, Señor. Esa es la simiente, ahora riégala. Señor, yo te la presento a ti en el nombre de Jesucristo. Concede, Padre, que veamos la palabra confirmada como fue en los días de Sodoma, como fue con nuestro Señor. Si es que un Mesías viene y nosotros somos pequeños Mesías, nacidos de nuevo, como hijos de Dios, adoptados, Él tendrá que entrar en su iglesia para que sea carne de su carne y hueso de sus huesos. Te ruego, Dios, que te manifieste esta noche y muestres que estás. Estas cosas son verdad para que este amoroso pastor, esta iglesia amorosa, esta gente amorosa puedan ser bendecidos y saber que las señales del tiempo del fin están aquí. Las mismísimas cosas que pues no pasó mucho tiempo hasta que fue dado el hijo prometido. Inmediatamente después de que esa señal fue ejecutada a esa iglesia llamada a salir fuera, el pequeño Isaac vino a la cena. A esa simiente real, la simiente con la promesa. Lo únicamente era un familiar de la simiente. 123. Señor, vemos las iglesias indiferentes, formales de hoy, organizándose ellas mismas, presbiteriana, metodista, bautista, todas ellas unidas. Muchos allí son vírgenes y muchos de ellos ahora están tratando de salir. Ahora, las episcopales y las demás tratando de buscar, y nuestro precioso hermano, muchos de nuestros hermanos pentecostales van a ella y se regocijan debido a eso. Ciertamente que nos regocijaremos, Señor, pero ¿entienden verdaderamente los hombres que el mismísimo momento que ellos, las vírgenes sensatas, fueron a comprar aceite, entonces cuando vino el novio? Oh, Señor, despierta a la iglesia rápidamente, Señor, y estoy seguro que tú lo harás, pero tú dijiste en una ocasión cuando miraste la miel y dijiste, los obreros son pocos, roga al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, Padre, nosotros sabemos que tú quieres que nosotros pidamos, somos compañeros contigo, tiene que ser nosotros unidos, comprendemos que ni un a un ángel puedes hacerlo. Se requiere hombres. 124. Felipe fue enviado al eunuco. Ciertamente que sí, señor. Él fue enviado allá por un ángel, pero requirieron las manos de Felipe. Seguro, comprendemos que una visión vino a Pablo en su camino rumbo a Damasco, pero se requirieron las manos de Ananías, la iglesia, la llamada a salir fuera, la elegida. Pedro fue enviado por una visión a la casa de Cornelio, pero se requirió el apóstol, no la visión, no el ángel. Dios, te pido esta noche que despiertes a la gente y le permitas ver que la promesa está aquí y le fue dada a esa iglesia a quienes les permitieres
los pecados les son remitidos. Señor, sabemos que hay muchos que reclaman tener eso, pero ellos son apóstoles sin autorización, porque no son escriturales. 125. Te rogamos, Dios, que te manifieste y te muestres esta noche a aquellos que están haciendo eso, siendo que los hombres se unan a la iglesia. Ellos nunca citarán las palabras de Pedro, dijo en Hechos 2. Ellos tendrán temor de llamar a un arrepentimiento, decir que Dios prometió el bautismo del Espíritu y al Espíritu Santo. Ellos tendrán temor de hacer eso. Ellos serían echados de sus organizaciones por hacer eso. Dios, rogamos que tú despiertes hombres rápidamente y les permitas ver la hora, porque se está aproximando velozmente. Ahora, encomendamos todo a ti ahora. Glorifícate, habla, Padre nuestro, porque nos encomendamos junto con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 126. Ahora, hermanos, la palabra, ¿ustedes la creen? ¿Creen que es la verdad? Algunas veces pudiera sonar como que yo estoy enojado, pero no lo estoy. Yo, si ustedes vieran a alguien, si ustedes supieran que yo iba por la carretera y allí había un gran desfiladero allí en el camino y ustedes supieron que yo iba por ese camino a 90 millas por hora y que lo iba a encontrar, que yo iba a terminar allí mismo, ¿me amarían tanto así como para advertirme? Yo creo que sí, eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Ven? La cosa es que la iglesia está entrando en tal decadencia. Pastor, usted ve eso, coro, ustedes ven eso, todo el que es espiritual ve eso. ¿Qué podemos hacer, amigos? ¿Qué podemos hacer? Nosotros lo vemos aquí mismo. Es la última, no hubo otra señal que vino a Abraham o a ninguno de ellos. La última señal fue dada, el Hijo vino, Jesús dijo, como fue en aquel día, así será otra vez en la venida del Hijo del Hombre. Mintió él no podía haber mentido. Él era Dios, él no podía mentir. 127. Miren, vamos a orar por la gente enferma. ¿Cuántos están enfermos? Veamos, levante sus manos. Toda la gente enferma que esté aquí. ¿Repartiste tarjeta? Eso es mejor. Él repartió algunas tarjetas. Muy bien, las llamaremos. ¿Qué? De la 1 a la 100. Muy bien, él dijo que repartió las tarjetas de oración. De la 1 a la 100. Muy bien. Pongamos en fila algunas de estas personas. ¿Quién tiene A1 la tarjeta de oración? Si usted no se puede levantar, mire, levante sus manos. Haremos que alguien lo cargue. Aquella señora, ¿pudiera usted pararse aquí? ¿Dos? ¿Quién tiene la 2? Vengan, mientras llamo. La señora de allá atrás, ¿pudiera usted venir? Número 2. Muy bien. La tarjeta de oración número 3. Número 3. ¿Quién tiene esa tarjeta de oración? Número 3. ¿Es ese hermano que viene allí? Muy bien. Número 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 4? La señora allí. 5. Tarjeta de oración número 6. La tarjeta de oración número 6. La número 7. Muy bien. 8, 8, 9, 10, 10. No vi a la 10 levantarse. La número 10. Ha habido alguna gente que se ha ido. Pudiera haber sido ellos. 10, 11, 11, 12, número 12, 13, 14. Muevan su mano o algo así para que yo los pueda ver rápidamente. Quizás 14, 15, 15, la tarjeta de oración número 15, por favor. 16, 17, eso es correcto. 17, 18, 19, 20. Muy bien, ¿de dónde llamé? Número 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Únicamente hay 16 personas allí que puedo contar. Muy bien, de la 16 a la 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 128. Bueno, empezaremos de allí. ¿Cuántos no tienen una tarjeta de oración? ¿Están enfermos, necesitados? Levante su mano, están por todo el edificio. Muy bien, ¿cuántos prometerán estar orando solo por unos minutos ahora? ¿Sentarse quietamente y estar orando?
¿De qué he estado predicando? De la última señal que iba a venir a la iglesia antes del tiempo del fin. Algún día va a ser diferente. Nosotros lo vamos a oír por última vez. Muy bien, por favor, sean muy... ¿Cuántos creen que esa es la verdad? ¿Cuántos creen que esa lo creen? Muy bien, sean reverentes, sean muy reverentes. Solo tengan fe, no duden. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Las señales de su venida, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1962, párrafo 129, dice: miren, simplemente estén orando, sean muy reverentes ahora. Quiero ver si quizás la señora aquí tiene la tarjeta de oración que no fue. ¿Tiene usted una en alguna parte entre la 1 y la 20? Ve cuál es Billy, que muy bien. Algunas veces quizás olvidé que alguien pudiera ser sordo. Miren a los lados si hay más tarjetas de oración. Miren y vean, pudiera ser alguien que sea sordo y no puede oír. Se me hace un poquito tarde y bueno, ustedes no van a ir a ninguna parte mañana de todas maneras, sino solo regresar a la iglesia. Es así, eso es todo. Así que siéntense quietos entonces. Pablo predicó esta misma cosa toda la noche. Seguro que él lo predicó toda la noche. Así que no tenemos prisa. Muy bien. Entonces todos sean muy reverentes ahora y miren, no se levanten. Siéntense muy quietos ahora y sean muy reverentes. Miren, inclinemos nuestros rostros por un momento. 130. Señor Jesús, ahora comprendo a lo que me enfrento. Comprendo que ahora se darán cuenta si yo estoy diciendo la verdad o diciendo algo falso. Yo no estoy confiando en mí mismo, Señor. Yo tendría temor de hacer eso. Yo sé, aunque sé que es tu palabra y sé que es la verdad, sin embargo, Señor, se requiere que tú lo hagas. Tú tendrás que ayudarme. Tú me tendrás que permitirme hacer esto, Señor, o yo no puedo hacerlo. Sería totalmente imposible para mí hacerlo. Te ruego que me ayudes. Bendíceme, perdóname mis errores en la vida. Señor, aquí estoy, muy avanzado en mi edad media hora. Quisiera haberte servido desde el tiempo que era un muy, muy muchachito. Hasta que era, empecé a servirte como a los 21 años de edad. Quisiera que pudiera hacer restituciones por ese tiempo perdido, Señor. Yo tengo que salir. Si tú me volvieras esta noche a ser un joven, yo estaría fuera de mi lugar. Yo no pudiera ser un joven ahora. Yo no supiera lo que sé. Yo no me levantaría en la resurrección con esta gente a la que le he predicado. Yo tengo que resucitar en esta mismísima generación para pararme como un testigo de tu palabra. Así que, Señor, permíteme ser sincero y honesto con la gente, honesto contigo, mientras estoy aquí. Entonces, cuando tú termines conmigo, Señor, recibe a tu siervo en paz. Te pido que me guíes ahora y me dirijas. Bendice a esta gente, bendice a esta iglesia, a este amoroso pastor, a su esposa, a toda la gente aquí, Señor. Gente tan amorosa, tan dulce, te pido que seas con ellos ahora y le permitas ver que lo que yo he acabado de decir, de que las señales del tiempo del fin, todo desde allá en el tiempo de Noé, Señor, tú diste esas señales. Con solo 1 o 2 horas que tratar de explicarlo, sería difícil entrar en detalle en todo. Pero te ruego ahora, Señor, que tú lo confirmes. Esa es la cosa principal. Confírmalo y permítele saber que ese mismo Dios que ejecutó esa señal allá en la presencia de Abraham, Sara y esa iglesia elegida asentada allá en ese desierto, un grupo pequeño interdenominacional asentado allá, no eran una ciudad. Ellos eran un grupo pequeño habitando en tiendas. Ellos no tenían grandes edificios y grandes cosas de las cuales gloriarse. Ellos solo eran un grupo de peregrinos. Pero tú les apareciste porque ellos tenían la promesa de un hijo venidero. Nosotros también, Padre, nosotros creemos eso. Te ruego que por todo Sodoma aquí esta noche, mira, por toda esta nación, ¿cuántos adulterios grandes están siendo cometidos ahora mismo? ¿Cuántos hogares están siendo destrozados? ¿Cuánto pecado está subiendo delante de tus ojos en estos momentos? Señor, en esta mismísima ciudad, Dios, ¿cómo puedes soportarlo? Te ruego que lo perdones, Señor. Ellos no saben lo que están haciendo. Que tú estés cerca de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 132. Muy bien, denme su atención por un momento. Permítanme mirar a la fila aquí primero. Creo que la gente en la fila, hasta donde sé, es desconocida para mí.
Yo no la conozco, no sé nada acerca de ellos. Verdaderamente, al mirar aquí a la audiencia, veo a mis buenos amigos allí, al hermano y a la hermana Palmer, sentados aquí de Macón, creo yo, o de Hershey, y conozco a ese hermano y hermana. No recuerdo el nombre de ellos, sentados al lado, y allí está sentado, está un hombre sentado allí, el hermano Frisinger de Ohio, eso es cierto. Miren, yo sé que Frim Soldman y a la señora Soldman están aquí en alguna parte. No sé en dónde. Lo oí decir amén hace un rato. No sé en dónde está él. Él está aquí en alguna parte. Y el hermano y la hermana Evan están aquí. Creo que el hermano Evan está aquí. Y creo que la hermana Evan está en el estacionamiento esta noche. Vieron que no había lugar para entrar, así que ellos se regresaron. Mi esposa y los niños y ellos. Así que nosotros queríamos que esta reunión. Y el hermano Thompson está aquí. El hermano David está aquí. Y ellos son. No los veo a ninguno de ellos. 133. Pero, ¿cuántos de aquí saben que yo no sé nada de ustedes? Lo que está mal con ustedes, ni nada. Levanten sus manos. Toda persona está en esta. O sencillamente están por todas partes. Muy bien. Miren, tengan fe. Crean con todo su corazón. ¡Oh, hermanos! Miren, aquí es donde algo más tiene que hablar aparte de un hombre. Miren, ustedes saben eso. Miren, miren aquí. Miren esta fila de oración. Todos ellos levantaron sus manos. Ellos son desconocidos. Y aquí está mi mano levantada. Aquí está la Biblia. Ellos son desconocidos. Yo no los conozco. Y les he dicho a quienes exactamente conozco allá en la audiencia, que pude reconocer desde esta plataforma. Detrás de mí, yo no conozco a nadie sino al hermano Luftelfriel, hasta donde puedo ver. No conozco a ninguno de ellos. Es esta la hermana Liptelfli. No sabía si era ella o no. No estaba muy seguro. Perdóneme por despertarla a usted la otra noche. Así que yo no conozco casi a nadie aquí. 134. Pero ahora ven, miren. Si el Espíritu está en la palabra prometida, entonces él prometió dar una señal escritural en los últimos días, justo antes de la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Sodoma. ¿Es correcto eso? Miren, ¿no creen ustedes, hermanos de entre nosotros, que este grupo pequeño de gente en ese grupo llamado a salir fuera? ¿No creen ustedes que la iglesia pentecostal, en todas sus altas y bajas, yo creo que allí dentro de ellos está ese grupo de gente escogida, llamada a salir fuera? Yo lo creo, seguro, seguro. No, todos aquellos que están en el mundo pentecostal, pero me refiero en ese grupo. Ellos están allí dentro, en alguna parte. Yo no sé dónde están, pero ellos están allí adentro, dentro de alguna parte. Porque no habrá otra edad de la iglesia. Esta es la última. Pero Dios sacará a ese escogido de ese grupo pentecostal y le dará forma para esa piedra venidera, igual que esa tendrá que encajar de esa manera para unirse con el techo. Vigilen eso. No estará ladeada y asentada de esta manera. Encajará perfectamente. Y esta iglesia tendrá que tener ese mismo ministerio. Y Jesús testificó de la misma cosa. Párrafo 135, por último. Miren, ¿dónde empezamos? Esta la primera persona o aquella. Está aquí, muy bien, señora. Párese donde usted está. Si usted quiere, usted no tiene que venir más adelante. Miren, aquí estamos, un hombre y una mujer encontrándose aquí, igual que Jesús se encontró con la mujer en el pozo. Yo nunca la había visto, no sé nada acerca de ella. Ella solo es una mujer parada allí, eso es todo lo que sé. Y ustedes son personas allá en la audiencia. Miren, yo tengo un. Ahora, miren, ella se ve algo delgada, pero de hecho pudiera ser una mujer bien fuerte y saludable. Ella pudiera hacerlo, ella pudiera estar parada allí por algún más, yo no sé, yo nunca la había visto a ella. Bueno, miren, si el Espíritu Santo, si yo la pudiera sanar, yo iría allá, si ella está enferma, digamos, por ejemplo, digamos, bueno, siendo una mujer delgada, uno pensaría en tuberculosis, muy bien, digamos que ella tuviera tuberculosis. Yo iría allá y diría, voy a poner mis manos sobre usted, hermana, alabado sea Dios, yo lo sano en el nombre de Jesús. Si el Señor me dijera que fuera a hacer eso, yo iría a hacerlo. Ven, pero yo no voy a ir allá y decir esto, eso, hasta que Él me diga que lo diga, porque yo no sé. Amén, hermanos y hermanas.
Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje a las señales de su venida, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, del día 7 de abril del año 1962. A continuación, hermana Reina, párrafo 136 al 142. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, las señales de su venida. Párrafo 136. Un hombre llegó en automóvil enfrente de mi casa recientemente. Todo un grupo grande de gente allí. Y él dijo, le dijo a mi esposa, yo acababa de llegar. Él dijo, que el hermano Branham solo venga a la puerta y me diga que mi hija estará bien. Eso es todo lo que él tiene que hacer. Solo venir y decirme. Meda me dijo, bueno, ve allá y yo dije, bueno, ¿qué pudiera hacer yo? Si yo voy a decirle sin saber, entonces yo estaría mintiendo. Yo dije, si el Señor me dijera que fuera a decirle eso, yo iría a decirle eso. Pero hasta que Él me diga eso, yo no puedo decir más de lo que Él me diga que diga. Eso es lo que es. Solo ir presumiendo que uno está bien. Pero eso es incorrecto. No lo puedo presumir. Uno, y aquí uno no lo puede presumir. Yo no puedo decir, yo presumo que esta mujer está orando por su tía enferma. Eso no funcionará. Ella sabría que no es así. Bueno, además pudiera ser que si está enferma su tía, ven, pero lo que quiero decir es que solo con presumir, ven, uno no puede hacer eso. Tiene que ser la verdad, tiene que ser la verdad. Y aquí es donde tiene que probar si es la verdad o no. 137. Miren, recuerden, que toda persona recuerde que yo soy su hermano. ¿Ven? Solo un hombre, pero con el don de Dios, creyendo este mensaje y creyendo que Él me envió para predicar este mensaje. Entonces yo me rindo al Espíritu Santo y esa palabra está allí en mi corazón. Y si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis. No permanecer, no solo correr y saltar de aquí para allá, sino si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Es correcto eso? Mire, me gustaría hablar con usted por un momento. He estado predicando solo por unos momentos, solo mientras usted se para allí, solo para que yo la pueda separar de alguien más. Igual que nuestro Señor le habló a la mujer en el pozo, usted sabe, él simplemente estaba captando su espíritu hasta que encontró cuál era su problema. Entonces, cuando él encontró su problema, él le dijo cuál era su problema y ella dijo que esa era una señal del Mesías. Bueno, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y luego usted sabe que yo siendo un hombre, yo no pudiera hacer eso. Y si eso fuera ejecutado otra vez, ¿no sería otra vez esa la señal del Mesías? ¿Creerían ustedes eso, iglesia? 138, miren. Solo estoy hablando con ella por un momento ahora. ¿Ven? No que yo soy el Mesías, sino el Mesías hablando por medio de mí. ¿Ven? Eso es, porque yo no la conozco a ella. Yo nunca la había visto. Miren, nos ponemos, espero un momento, espere un momento hasta que yo no sé si él lo va a hacer. Él quizás ni siquiera lo haga. Sí. La mujer tiene que recibir ayuda ahora mismo o ella va a morir. Ella tiene cáncer. Eso es correcto. Eso es correcto.
para que la gente sepa, levante su mano así. ¿Quiere usted que yo le diga dónde está? Está en la garganta. Eso es correcto. ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces, ¿aceptará usted? Muy bien. Ahora mire, usted dice que cree que él la puede sanar. Entonces, de acuerdo a la Biblia, él ya lo ha hecho. Si usted cree eso, mire, ¿es esa palabra correcta? Entonces usted está sanada, ¿no es cierto? Eso es correcto. Amén. Váyase y diga, gracias, Señor. Y olvídese de todo al respecto y sea sana. Amén. 139. Somos desconocidos uno al otro. Yo no la conozco. Yo en realidad nunca la había visto a usted, me imagino. Somos desconocidos. Nos acabamos de encontrar aquí, pero Dios nos conoce a ambos. ¿Usted cree eso? ¿No es así? La Biblia dice, el que cree, solo sea muy reverente. Si el Señor Dios me puede decir, si yo voy allá y digo, señora, usted está enferma. Mire, puede que usted esté enferma parada allí en esa fila de oración. Eso puede ser verdad. Y quizás usted está parada allí por alguien más. Yo no sé. Pero si usted, si estuviera enferma y yo voy allá y pongo mis manos sobre usted y digo, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esa es la verdad. Pero esperen un momento. Vindiquemos si él envió a esa persona o no. ¿Ven? Démonos cuenta primero. ¿Ven ustedes? Si obrará de esa manera o no. ¿Ven? Recuerden eso. Esas dos palabras, presumiendo, llega a dos. Siempre ha sido un... Satanás trató de hacer la obra de Dios en él. Hacer obra, la palabra de Dios en el huerto del Edén, encalándola. Moab trató de hacer lo mismo. Satanás hizo la misma cosa en la presencia de Jesús. Lo atacó a él con su educación eclesiástica y conocimiento. Y dijo, escrito está, escrito está. Jesús le replicó y dijo, escrito está también. Obraba para Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra estaba dentro de la palabra. Amén. Eso es lo que la hizo obrar. La corriente estaba dentro del alambre. Esa es la diferencia. 141. Miren, se necesita la corriente aquí dentro del alambre. ¿Ven? Yo solo soy el alambre, pero él es la corriente. Así que el alambre está muerto sin la corriente. Así que si la corriente de Dios, el Espíritu Santo, puede pasar por un alambre, su hermano, y le puede describir a usted, o por medio del Espíritu Santo, como él lo hizo a la mujer en el pozo, describir algo que usted ha hecho, o algo que usted debería haber hecho, o algo que está en el pasado, que usted sabrá si es la verdad o no, o si usted está enferma, si algo está mal con usted y le dice lo que está mal en usted, entonces usted sabría si eso es la verdad o no. ¿No es cierto? Usted lo sabría. ¿Es correcto eso, iglesia? Entonces, si él le puede decir a usted lo que ha sido, y usted sabe si eso es la verdad o no, entonces, si él le dice a usted lo que será, usted sabe que está correcto, ¿ven? Y usted ya sabe lo que será. Si él lo dijo aquí en su palabra, no tiene que venir de mí, ya vino. La única cosa que es ahora es una vindicación de que esta palabra, su fe, su ser y la palabra de Dios se están encontrando aquí mismo, ¿ven? Yo solo soy un portavoz para transmitir. ¿Ven? 142. Aquí está la promesa de Dios. Dios dijo que esto sería una señal del último día. Aquí están los últimos días. Estamos viviendo en ellos. Muy bien, miren. ¿Es verdad? Aquí está el Espíritu Santo presente ahora mismo. ¿Cuántos alguna vez vieron la fotografía de ese ángel en esa luz?
¿Ven? Él está aquí ahora mismo. Está aquí, aquí mismo, donde yo estoy parado. Eso es exactamente lo que está hablando. Eso es exactamente lo que está haciendo eso con esta mujer. ¿Ven? La mujer tiene problemas con sus oídos. Ella está teniendo problemas con sus oídos. Eso es correcto. A usted se le está haciendo un poquito difícil de oír también. Eso es. Levante su mano si eso es verdad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Y concluyendo con este glorioso mensaje, las señales de su venida, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1962. Hermana Eddie, por favor, en los párrafos 143 al 152. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, las señales de su venida. Párrafo 143. Yo siempre capto eso. Alguien piensa que estoy adivinando eso. Usted está presumiendo mal. Yo no estoy adivinando eso. Solo observe un momento. Solo quiero hablar con usted. Mire, veamos. Yo no sé lo que él dijo. Lo que él dijo estaba correcto. Sí, son sus oídos. Yo lo veo ahora. Algo anda mal en sus oídos y usted tiene algo mal en la cabeza. Es como un dolor de cabeza, con migraña o algo así. Eso es correcto, ¿no es cierto? No únicamente eso, sino que usted está orando por algo. Usted trajo a alguien con usted esta noche. Eso es correcto. Ella es una mujer, una anciana. Exactamente correcto. Ella también tiene problemas con sus oídos. Yo la estoy mirando directamente a ella ahora, mirándola a usted. Sí, señor. Otra cosa que ella tiene alta presión sanguínea. Ella tiene artritis. Eso es verdad. Eso es exactamente correcto. Muy bien. Ruby, ¿cree usted que ella va a sanar? ¿Cree usted que ella va a sanar? ¿Cree usted que va a sanar, señora Crumley, Ruby Crumley? Regrese y dígales. ¿Creen ustedes? Si puedes creer. Miren, solo crean. Miren, llamarla por su nombre no fue nada. No le dijo Jesús a Pedro, tu nombre es Simón, tu padre era Jonás. Ven, ven, sencillamente todavía es él. 144. Yo no lo conozco a usted, señor. Somos desconocidos uno al otro. ¿Pero cree usted que Dios me puede revelar su problema? ¿Creería usted que yo soy su siervo si yo hiciera eso? En la audiencia, todo hombre allí creería la misma cosa. Algo sucedió. No fue en la audiencia. Yo no lo capté correctamente. Permítame captar su atención otra vez solo por un momento. Usted está aquí por alguien más. Esa persona no está aquí. Ella no está aquí en esta ciudad. Ni siquiera está en este estado. Ella está en Carolina. Eso es correcto. Es la esposa de un ministro. Ella tiene cáncer. El cáncer está en el pecho. Usted está parado por ella. ¿Cree usted que ella va a sanar? Que Jesucristo lo conceda. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro. ¿Pero cree usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive esta noche? Está empezando ahora en la audiencia. Es algo difícil de mantenerlo aquí en la plataforma. Sencillamente está abarcando toda la audiencia, ¿ven? Si ustedes solo pudieran creer, amigos, ahora mismo, ustedes verían al Espíritu de Dios moverse. Trataré de mantener mi atención en esta dirección tanto como sea posible para esta gente que tengo en la fila. Usted también es una desconocida, eso es correcto. Ha estado en el hospital. Ha tenido una operación de una condición de la columna. Eso es correcto. ¿Quiere regresar a Georgia y ser sanada? Sí quiero eso, señora Collin. Se puede ir y créalo con todo su corazón. 146. ¿Qué si yo le digo a usted que su problema de espalda sanado mientras estaba parado allí? ¿Me creería usted? Muy bien. Se puede ir y solo reclámelo. Diga, gracias, señor. Se puede ir creyendo. Y usted tiene la misma cosa. Se puede ir creyendo. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Su problema de estómago. Vaya a comer. Jesucristo lo sana. Si usted cree con todo su corazón. Tiene una condición nerviosa que le da un problema de estómago también. Así que usted se puede ir y comer su cena.
¿Creen ustedes con todo su corazón? Tengan fe. Problema del corazón no es nada para que Dios lo sane. ¿Cree usted que lo sanará? ¿Puede volver a su asiento y decir, gracias, Señor, por sanarme? Sí, Señor. 147. No suba allí porque la artritis duele, pero Dios la puede sanar. ¿Cree usted eso? Dícese y diga, gracias, Señor, y sea sana. Nerviosismo es algo tremendo, pero ¿cree usted que Dios puede sanar su nerviosismo? Se puede ir y diga, gracias, Señor, y sea sano. ¿Creen ustedes con todo su corazón, todos? Si puedes creer que si yo no le digo una sola cosa a usted y solo le digo que estará bien y que su corazón, bueno, siga adelante. Usted está sanado de todas maneras. Yo dije eso antes que él. Mire, esto lo ha estado molestando usted por mucho tiempo, ¿ve? Y así deje en su estómago y todo así. ¿Cree usted que él lo va a sanar ahora? Vaya y coma y sea sano. ¿Todos creen con todo su corazón? Esta damita sentada aquí con su cabeza inclinada, sentada allí, ella está orando. Hay una mujer sentada allí al lado de ella. Yo no sé su nombre, yo no sé quién es ella. Pero esa persona está orando para que un ser querido sea salvo. Eso es exactamente correcto. Si usted cree con todo su corazón que Dios lo salvará, se puede ir y Dios se lo concederá a usted, exactamente en respuesta a su oración. ¿Cómo se llama esa señora sentada allí? No puedo ver. La que está sentada al lado de ella. Sí, dígale a ella que lo crea. Dios ha contestado su oración. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Creen ustedes? No duden. Tengan fe en Dios. Ron Showman, ¿es usted el que está sentado allá atrás al que estoy mirando? Ponga su mano sobre esa mujer allí al lado de usted. Su amiga sentada allí, ella tiene un problema de riñón. ¿Cree usted que será sanada, señora? Sí, señor. Su esposo sentado al lado allí tiene problema con sus ojos. ¿Cree usted que él será sano? Ponga sus manos sobre él. Ambos son perfectamente desconocidos. Yo nunca los había visto en mi vida. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Jesucristo los sana. Amén. ¿Creen ustedes? Dios puede sanar problemas de estómago, estómagos nerviosos. ¿Cree usted que lo sana? Recíbalo. Jesucristo lo sana. Amén. ¿Cuántos aquí creen con todo su corazón en esta sección? En esta sección, ¿creen ustedes que ese es el mismo Señor Dios que estuvo con Abraham allá, aquel día, representándose él mismo en carne humana? ¿No ven ustedes que es el mismo Dios en ustedes? El mismo Dios en mí. La misma señal que él dio justo antes del tiempo del fin para la iglesia escogida. ¿No creen ustedes eso? ¿No creen ustedes que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿No creen ustedes que esa es una señal de él viniendo? ¿No creen ustedes que esa es una señal de que el mundo pronto va a ser destruido y que el milenio va a establecerse, donde vamos a tener un gran reinado con Dios? ¿No creen ustedes eso? Es la señal del tiempo del fin. ¿Cuántas simientes de Abraham hay aquí esta noche con esa esperanza en ellos, descansando en Dios? Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, estas señales seguirán a esas simientes de Abraham, a los que creen. ¿Son ustedes creyentes? Levanten sus manos. Miren, a mí no me interesa qué es lo que esté mal con ustedes. Eso no significa nada, ¿ven? Solo les estoy diciendo y revelando, ¿ven? Se requiere la fe de ustedes para la sanidad, ¿ven? La fe de ustedes lo logra, ¿ven? Es mi fe en el don de Dios lo que lo revela. Porque Dios hizo una promesa, entonces Dios me revela su promesa por medio de su palabra. Y yo me quedo con esa promesa. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo me quedo con esa promesa. Amén. 150. Esa damita sentada allá con ese problema de la vejiga, ¿cree usted que Dios la va a sanar? Muy bien, usted puede recibir su deseo. Dios la bendiga. Preocupada por su tarjeta de oración, no tiene que tener una de todo, ¿ve? Dios le sanó. Miren, ¿no ven ustedes lo que quiero decir? Está por donde quiera. ¿Lo creen ustedes? Pongan sus manos unos sobre otros. Solo oren unos por otros. Yo los voy a escuchar a ustedes. Oren unos por otros. Pongan sus manos unos sobre otros. Quiero ver cómo oran ustedes. ¿Qué?
aquí, en este grupito parado en la fila de oración. Ponga, dese la vuelta, pongan sus manos unos sobre otros, impongan sus manos. Miren, oren unos por otros. Solo yo los quiero oír orar. Miren, no oren por ustedes mismos ahora, oren por el que ustedes tienen sus manos puestas. Eso es, parados en el pasillo, alrededor del lugar, por donde quiera, pongan sus manos unos sobre otros. Nuestro Padre Celestial, traemos esta reunión a este gran momento de clímax. El diablo hizo todo lo que él podía para impedirlo, pero Dios, tú mismo te has mostrado que estás presente. La presencia del Espíritu Santo por medio de la palabra, por medio de señales escriturales, por medio de la Biblia misma, que nos das la promesa y dice que estas cosas acontecerán en los últimos días. Jesucristo, Hijo de Dios, quien conoce los corazones, los nombres, todo, las enfermedades y lo que era, lo que es y lo que será. Tú sabes todo al respecto y estas personas aquí son tu pueblo. Ellos son hijos de Dios y te creen. Ellos tienen sus manos unos sobre otros. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora yo estoy posicionando mi oración con la de ellos. Yo estoy creyendo con ellos. Yo estoy creyendo que tú les vas a dar lo que ellos están pidiendo, porque ellos son tus hijos. Tú no quitarás el bien a los que andan en integridad delante de ti. Ahora, Satanás, llegamos a este momento para retarte. Tú estás derrotado. Tú has estado derrotado desde el Calvario. No hay ni una sola cosa que tú puedas ofrecer sino una fanfarronada. Y no vamos a permitir que fanfarrones más. Te estamos aplicando la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas personas profesan tener el bautismo del Espíritu Santo. Ellos han sentido el poder sobrenatural de Dios surgir por medio de ellos para cambiar sus vidas. Ellos tienen compasión unos por otros. Están orando unos por otros. Oh, Satanás, tú maligno que has enfermado a estas personas, te conjuramos en el nombre de Jesucristo que sueltes a estas personas. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Déjalos ir. Sal en el nombre de Jesucristo. Amén. Pónganse de pie ahora. Levántense. Den alabanza a Dios. Levanten sus manos a Él. A mí no me interesa si ustedes están inválidos. Levántense de todas maneras. Levanten sus manos y den alabanza a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje, las señales de su venida, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1962, que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Presumiendo, predicado también en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 8 de abril del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 7. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, presumiendo, del año 62-0408. Párrafo. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano. E inclinamos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos en esta mañana por el privilegio de venir nuevamente a la casa del Señor, reuniéndonos con esta gente amorosa. Este amoroso pastor, su esposa, sus seres queridos, rogamos Dios ahora mientras nos sentamos para estudiar la palabra, que tú te encuentres con nosotros y nos dé alimento para nuestras almas. Estamos anhelando esto, Padre. Amén. Rogamos en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Párrafo 2. Consideremos esto un privilegio de estar de nuevo otra vez aquí esta mañana para esta clase.
Llegué de improviso aquí hace unos momentos para hablar con el hermano Mirofeo y tener un poco de compañerismo. Tuvimos un tiempo tan maravilloso anoche aquí orando por los enfermos. Y esta mañana le dije que trataría de regresar y hablarle a la clase de escuela dominical antes de irnos. Así que llegué un poco tarde. Tuve unos amigos que vinieron a verme y hablé con ellos allá afuera. Y luego, mientras tenía la oportunidad, bajé el sótano para ver cómo esta iglesia estaba arreglada allá abajo, porque nosotros mismos estamos tratando de construir una allá donde vivo. Y nos gusta esta bastante, este patrón, la manera en que está construida. Me gusta la acústica, la propagación del sonido aquí, y como sea que ustedes lo llamen, parece ser capaz de controlar bien la acústica. 3. Y luego otra vez, yo espero que si ninguno de ellos está aquí, si están aquí, está bien. Quiero darle las gracias a este motel de aquí, el City View Motel, donde me quedé anoche. Son muy, muy pocas las veces en mi vida que me he quedado en un motel gratuitamente, pero así fue anoche. Ellos ni siquiera me cobraron por ello. Miren, eso es verdadera amabilidad. Mi hijo también, allá en el motel, Leji, ellos ni siquiera le cobraron por eso y tengo entendido que la gente que está conectada, que vienen aquí a la reunión o algo así anoche, que ellos le dieron un descuento y cosas así. Si ustedes todavía están aquí, se van a ir del motel, verdaderamente denles las gracias a esa gente y en alguna otra ocasión nos gustaría venir aquí en una convención. Ustedes saben, en una reunión. Yo espero que el lugar de esos hombres esté repleto cada noche de aquí en adelante. Ustedes saben, escrito está, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. 4. Y por hablando al administrador esta mañana, los cumplidos amables que él dio del hermano Littlefield, nuestro hermano aquí, él dijo, bueno, yo dije, quiero pagarle. Él dijo, no, ya está pagado. Yo dije, ¿quiere decirme que el hermano Littlefield hizo eso? Él dijo, no, nosotros simplemente se lo queremos dar a usted. Yo dije, vaya, yo dije, yo no quiero hacer eso, señor. Él dijo, sí, sí, dijo. Nosotros tenemos un gran respeto por el señor Littlefield, de la manera que él cuida de la gente de por aquí, los pobres y los demás, y trata de ayudar a todos, dijo. Nosotros respetamos eso, así que lo menos que podemos hacer es poner nuestra partecita de esa manera para ayudarlo. 5. Eso fue ser verdaderamente amable. Traté de hacer que recibiera el dinero por el motel y él no quiso. Así que eso es amabilidad. Yo ruego que Dios bendiga a esos hombres por eso. Billy me dijo que allí donde él se quedó, en el Leji, que esa era una de las damas más amables que él alguna vez ha conocido, la que estaba allí, y él tuvo que quedarse un poco más después del tiempo de salida. Dijo, está bien, no hay cargo extra ni nada, no hay cargos en absoluto por ello. A mí me gusta vivir con gente así, eso es verdaderamente amabilidad. Y ustedes saben, con esa clase de espíritu uno puede trabajar con ellos. Son aquellos que tienen ese espíritu que es muy malo con los que uno no puede trabajar. Ustedes saben, esa es la clase que uno tiene que vigilar, al que uno le puede decir nada. Ya están establecidos, no hay necesidad de hablarles. Ellos sencillamente tienen su manera y eso es todo. 6. Bueno, por lo general la escuela dominical dura 4 o 5 horas ya en donde yo vivo, así que no podemos hacer eso porque solo tenemos como unos 50 minutos aquí, lo que nos gustaría hablar un poco esta mañana sobre la palabra. Ahora, ustedes tienen sus Biblias. Quiero que abran conmigo la Biblia en Números, el capítulo 14. Deseo leer una porción del capítulo 14 de Números. Y empecemos con el versículo 37. Miren. Escuchen atentamente a esta lectura. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enojó mucho. Y
y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: Miren, escuchen esto. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, seas herido delante de vuestros enemigos, porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, por cuanto vos habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron, presumieron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. 7. Miren, esta es una escuela dominical, así que ustedes tienen un gran maestro aquí, el hermano nuestro precioso hermano Linofeo, y yo me siento un poco renuente con respecto a abordar una lección de escuela dominical, pero me gustaría obtener un pequeño respaldo sobre esto. Miren, todos sabemos que está todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento por ejemplo de lo que está aconteciendo ahora. Como dije anoche, Dios da una sombra de un negativo antes que venga un positivo, y el Antiguo Testamento fue una sombra del Nuevo Testamento, igual que la luna refleja una sombra del sol hasta que el sol sale. Miren, nosotros caminamos en la sombra de la luna en la noche, pero cuando el sol sale, entonces tenemos la verdadera luz del sol. Pero la luna únicamente refleja la luz del sol para dar la luz que tenemos. Miren, el Antiguo Testamento fue un tipo y una sombra del Nuevo Testamento que había de venir. La gente caminó en la luz que ellos tenían a medida que la luna la reflejaba, pero ahora que Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces en los tiempos antiguos y de muchas maneras, a los padres por los profetas, pero en este postrero día nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús. Miren, eso es glorioso. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Más adelante tenemos un servicio de culto y terminamos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este nuevo mensaje titulado Presumiendo, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 8 de abril del año 1962. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial, no por habernos permitido, Señor, entrar en la presencia tuya, oh Padre. Y tú en este mensaje, tú nos dijiste que no tengamos temor de las señales, las verdaderas señales del cielo. De eso, no las señales del cielo, no las señales de las iglesias, las señales del cielo, señales de enviados de Dios, no tengamos temor. Que nos quedemos en eso, con su palabra, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos estás dando día a día, Señor, de comernos el libro, de servirnos de este plato exquisito para el alma, oh Padre, comida especial de los águilas de este último tiempo. Muchas gracias, Señor. Más adelante tenemos un servicio de culto. Permite también que nuestro siervo, los músicos, los cantantes, oh Padre, juntos podamos rendirte honor, homenaje a ti por tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Y a todos. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tan redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. La voz del séptimo ángel,
profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua.